Venga ya. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver qué onda. Buenas con todos, vamos a ya terminar de una vez esta wea. A ver qué onda, ¿vale? Ayer me quedé por aquí. Y vamos a proceder a terminar de una vez esto. Ok. Primero, vamos a solucionar este tema. Ok. Que ya lo estuve viendo, probando, sobre todo. Y me parece algo un poco curioso. Y es que mejor va a ser esto. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? A ver si te reportas. Entonces vamos a empezar a hacer esto. ¿Ok? Ya lo tengo mejor. Jao, jao. Hola, hola. ¿Cómo vas? Ya me estuve viendo ese tema. A ver si te bajo un poquito. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué carajos? ¿Qué le pasó? Uy, 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 uy. Uy, joder, joder. Se fue la verga, ¿eh? Cago en la hostia. Ya, bueno. En fin, estuve probando y será mejor que lo separe. Esto ya nos va a ser seguido, ¿vale? Porque quiero enseñar algo primero. A ver. Es esto. La solución ha sido esto. Ok, a ver. La solución ha sido esto de aquí. Lo más rápido que podríamos hacer, a ver dónde está la solución. Allá, acá. Yo quería hacer este display, ¿vale? Para mostrar el indicador. Este display. La solución ha sido esto. Por ejemplo, yo quiero, no sé, este de aquí y este de acá. Ok. Entonces, ahí vieron que se marca uno y uno, sin que se pase la señal a los demás. Pues hay un pequeño detalle. Si yo hago este display para todo esta máquina de acá, la solución es esta, la fácil. Aparte que es fácil, a ver, que hacer eso no es tan complicado, ¿vale? Pero me refiero a el lag que va a provocar. ¿Por qué? ¿Por qué el lag? Porque, como verán, el funcionamiento básico de esto son observadores. Si, por ejemplo... a ver si conseguimos observadores. Si, por ejemplo, aquí la solución ha sido esto: si yo coloco un observador y otro observador mirándose, la luminaria se queda encendida porque no le da tiempo a apagarse. ¿Vale? Esto va tan rápido que la luminaria no le da tiempo a apagarse, por eso se queda encendida. Entonces, las luminarias del costado no encienden. Entonces esa sería la solución. ¿Cuál es el problema? Que este es un reloj y los relojes dan mucho lag, ¿vale? Entonces imagínense que este, digamos, este control, porque este es un pequeño, digamos, control, ¿vale? Es como un visualizador de qué tan lleno va la granja. Si yo hago este diseño allí, todo, ¿se imaginan todos estos relojes andando, funcionando? Porque... así estarían funcionando, mirándose uno a los otros, todo esto. Supongamos que lo lleno, ese almacén se llena. Entonces, cada vez que me acerque de ahí, todos los... ¿cuántos observadores hay aquí? No sé, son 15 por 2, son 30. Por 10, son 300 observadores, son 300 relojes que van a estar funcionando. Entonces, eso no es factible, ¿vale? Me va a crear mucho lag, solamente para... visualizar que tan lleno va. Mola, se ve bonito porque todo esto estaría conforme al almacén que esté lleno, algunos bajos, unos altos, me mola. Pero la esto es más para otro tema, ¿vale? Esto es, digamos, para hacer pantallas, letras, para decodificar, hacer este serial e internet y todo ese tema, ¿vale? Porque tú puedes enviar una letra a través de un serial, codificarlo en binario y descodificarlo, ¿vale? Hacer codificadores y decodificadores y poder enviar letras. Pero bueno, este es otro tema. Y la solución más rápida que voy a hacer es esto. Simplemente separado uno y listo.
y funcionar igual, o sea, funciona no igual, pero cumple su cometido, ¿vale? Porque cereal es ángel. Entonces, mira. Ah, cereal, vale. No, cereal es ya, vale, ya lo pillé, ya lo pillé. Entonces, lo que queremos es esto. Que, por ejemplo, si está más o menos lleno, son seis. Son cinco. Digamos, esto marcaría el 100%, sería acá, pero como son seis, tenemos que dividir 100 entre 6, ¿vale? Que yo quería hacerlo entre 5, pero según el diseño, hasta 5 solo me marcaría aquí y no me gusta. Así que diríamos que este último foco sería el 100%, y esto sería 20, o bueno, pongámosle, ¿cuánto es 100 entre 20? 100 entre 6. No, no doy, no doy. Pero bueno, la cuestión es esa. Marcaría algo de 20, 40, 60, 80, 100. Y este sería un 100%. Ya ahí dividen, hacen las cuentas. Pero ese sería lo más rápido. Y queda cortito, ¿vale? Ya dije que eso es para otra función. Así que vamos a hacer esta parte. Todo este display que funciona para lo mismo. Y luego vamos a proceder a esto. También le puse un pequeño indicador. Esto no va. Esto no va. Va así. El indicador va horizontal porque esto se va llenando fila por fila. Y no quiero llenar todo esto de luminarias. Así que esta pequeña luminaria en horizontal y queda. Luego pasaremos al piso y eso sería todo. Así que a proceder. Sobre todo esa pantalla que vimos con relojes. La única forma. Bueno, hay más. Pero no funciona la Rexton. La Rexton de Bedrock es súper, súper mala. O sea, funciona raro. Funciona diferente. A veces funciona bien, a veces funciona mal. O sea, no tiene prioridades ni nada de eso. Tiene poca prioridad, ¿vale? Así que vamos a proceder. Quería realizar esta granja en Subriver sin transmitir. Pero no sé. Es como que. Por eso no pude. Me va un poco mal. Podría bajar la simulación. Lo puse en 6 porque estuve, digamos, quería hacerlo normalito, pues así sin transmitir. Pero bueno, ya que estamos. Y el internet creo que va bien. Vamos. 1.8. Necesitamos botar algo para coger eso de allí. Algo que no me sirva. Esta madera. Entonces, esta sería la solución más práctica, ¿vale? Reducir esto, ya no irían bloques musicales. Esto me di cuenta ayer, justo cuando estaba por avanzar, menos mal que no avancé mucho. Y me di cuenta que. Oh, hola Ángel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Entonces, también vamos a botar un poquito de redstone, la verdad. Esta madre, terracota. Estamos diseñando una máquina de pociones, ya hoy día lo terminamos, ayer nos quedamos por una parte. Y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿sabes? Es una máquina no tan compleja, pero el tema de hacer la Redstone en Survival es un poco demora, ¿vale? Porque hay que estar, al menos si no dominas muy bien, digamos, al menos que con la transmisión me va un poco. Vale, me paro cayendo y así, me va un poco mal. No, no es que sea. No es que sea manco. Que a ver, sí lo soy, pero. A ver, también el lag me va un poco mal, ¿vale? Así que vamos a reducirlo. Esto va para YouTube. Así que hola gente de YouTube. Bienvenidos sean. No los he saludado. Ya de una vez quiero decirles que lo estoy subiendo a YouTube. Así que saluden a YouTube, por favor, a los admiradores, a los suscriptores. Y eso es porque Facebook ya está eliminando todo directo, se va a ir al chorizo. Yo no quiero eso. Yo quiero que esto, la única finalidad por lo que lo subo es compartir lo que hago aquí para en YouTube Naranja. YouTube, ah, ¿cómo what the fuck, como YouTube Naranja? Es una nueva. Entonces, tampoco a Twitch. Twitch, no sé, me cago en la hostia. Bueno, entonces por eso lo subo, ¿vale? Así que chicos de YouTube, por favor,
se van a venir mucho mejores proyectos que este, la verdad. Máquinas súper mega grandes, granjas, decoraciones también. Yo no soy muy bueno decorando, pero voy a ir aprendiendo con ustedes. Y bueno, este survival está para rato, así que bueno, la única finalidad que de las que estoy haciendo es esto, compartir lo poquito que sé. Y por si lo quieren hacer, pues quedan como especie de tutoriales, ¿va? Y bueno, Facebook ayer me dio la noticia, la verdad, me dijo, hey, Omega, ¿sabes? Vete despidiendo de tus pinches videos que nadie te ve y pues van a ser borrados, ¿ok? Dentro de 14 días. Y bueno, decía de 30 días, los nuevos videos, si estás dentro de Level Up, son, y bueno, un sinfín de normas. Pero bueno, así que YouTube, por favor, no te conviertas como las demás plataformas. Guarda videos para siempre, ¿vale? O sea, a ver, para siempre, entre comillas, ¿sabes? Así que de verdad, vamos a hacer la dormición porque no veo mucho. O sea, la verdad, el juego con... Yo no sé cómo le hacen. A ver, sé que ellos juegan a la oscuridad, ¿vale? Los de PC. Y no ven literalmente ni vergas a los suscriptores. Y ellos sí, ellos juegan con una iluminación sub, por ejemplo, en cuevas y todo eso. Y yo no quiero eso para ustedes, ¿vale? Vamos a guardar cosas porque tengo un montón de mamadas aquí. Y a ver si me acuerdo. Creo que podría dejar aquí el cristal. Un poco de piedra. Esto todavía no lo vamos a utilizar. Pistones quizás. Esto no. Ok, comida. Esto la verdad es que no. Vale. Así que se vienen muchos megaproyectos, ¿eh? Ya estoy trabajando en más granjas. Mira, este bug de Bedrock, tío. Mira, pero mira ese hack. Mira, me olvidé de desactivar los hacks, ¿eh? Así que una disculpa. Pero bueno. No era mi intención, la verdad. Hay que recoger todo eso porque es un bloque valioso esto, ¿eh? Oye, ¿y si no usan antorchas en cuevas y eso es un asco? A ver, quiero entenderles. Oye, si no usan antorchas en cuevas y eso es un asco. Sí, pero el tema es que ellos logran ver, ¿vale? Porque sí se ve a leguas, ¿vale? Cuando estás acostumbrado a los ojos, pues en la oscuridad se... Mejor dicho, si estás jugando un buen rato, en la oscuridad los ojos pueden ver, ¿sabes? Se acostumbran. Pero el tema está en los suscriptores, que no se ve nada. Entonces ellos dicen, perdón, disculpen y todo. ¿Ves que camino hacia un costado y solo me pasa en directo? O sea, se pone como que me cago en la hostia con esto, ¿eh? ¿Nueva especie? ¿Nueva especie de qué? ¿A qué te refieres como con nueva especie? Ah, Yeltsin, por cierto, bienvenido. Mira, a ti te mola. Ah, uy, aquí no lo tengo. Bueno, al principio del directo, si te das un... No pueden retroceder, creo, ¿no? Pero bueno, quería mostrar una pequeña pantalla. Un display. Ver en la oscuridad. Este... A ver. Sí se puede ver en la oscuridad. O sea, a ver, se adaptan los ojos, ¿sabías? Había una prueba que estuve leyendo, viendo videos. Porque hoy en día ya no se lee, ¿no? Bueno, yo sí, a veces leo libros, a veces, de vez en cuando. Pero bueno, un video ayuda más, ¿sabes? Digamos como que te entretienes mejor. Pero si te gusta leer, no hay por qué ver videos. Pero bueno, en fin. El tema está en que si tú te pones como un parche de pirata en el ojo, podrías ver en la oscuridad con ese ojo, ¿sabes? Que se adapte en su totalidad en él. A ver, bueno. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. En su totalidad yo creo que sí. Cago en la hostia. Es un ejemplo el parche de los piratas. El ojo oculto era para la oscuridad. ¿Cómo? O sea, dices que el parche de los ojos es un... algo que no va. ¿Cómo dijiste? Dice, un ejemplo es el parche de los piratas. El ojo oculto era para la oscuridad.
Ah, vale, ahora te comprendo, ya, va. O sea, para eso lo hacían los piratas, entonces. Para que tengan una cierta ventaja, digamos. Claro, si le pagaban el otro ya podían ver la oscuridad. Me mola, ¿eh? O sea, me mola esa idea que tenían. Son más cracks. Pero bueno. Entonces, eso estaba. Dice, ¿quién hace las pruebas? Jejeje. Yo podría hacerlo y podría contarles. Como no salgo de mi casa hoy en día. Bueno. Dato curioso. No suelo salir. O sea, trato de no salir mucho, ¿vale? Porque si sí salgo. Pero por ahora no estoy saliendo. Y es lo mejor, ¿sabes? Tampoco es que me aburra. Bueno, sí me aburro, pero de aquí salen estas geniales ideas, ¿sabes? A ver, con Minecraft no te aburres. O sea, si tienes cosas que hacer en Minecraft, pues literalmente no te aburres. Pero bueno. Sigo flipando con el tema de. Oye, Ángel, por cierto, ¿sigues allí? ¿De dónde eres, Ángel? No te he preguntado de dónde eres. El tema, yo sigo flipando con el tema del teclado, ¿eh? Ya le dije a Gear que los watts. A ver, estoy opinando, no sé si fuera del lugar, pero a ver, gente, si ustedes están en YouTube y juegan Java, vale. Si ustedes están en YouTube y juegan Java, pues díganme si los water drops se pueden spamear. O sea, me refiero a que yo he estado probando en Bedrock con el teclado. Y da la casualidad que se puede hacer water drops en configuración de con teclado. Nada, que a 2 FPS juegas en Java. Ok, aquí ya vendrían las luminarias, ¿sabes? Bueno, aquí sería Pimba. Yo creo que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo dices? A 20. Oh, vaya. Bueno, al menos a mí me jala 5. Bueno, me jalaba cuando estaba en óptimas condiciones la PC. Mira, si yo lo coloco así, ahí. A ver, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Podría mirar allí, pero allá no había forma, ¿verdad? No, entonces vamos a hacer como está en el modo. Vamos a tener que romper todo esto, joder. Vamos a tener que modificar esta pequeño circuito. Pero bueno, Faz, ¿tú has jugado alguna vez en Java? ¿O en el launcher así? ¿Has tratado de jugar en esos? ¿En PC? Pues bueno, como yo sí he intentado hace un tiempo y me iba a 5 FPS. Bueno, desde el laptop, ¿sabes? Y eso es lo que no me gusta. El Home and Health en el PvP. Hablas como brasileño, dice Home and Health en un PvP parado y sin pechera. Ah, ya, vale. Yo pensaba que hablabas como los brasileros y estás hablando portugués. Parao. Parao, what the fuck? No había escuchado esa mención de parao. Hace un buen, ¿eh? A ver. Esto a puño limpio. Vale. Yo creo que aquí va cristal. Ok. Podríamos jugar minijuegos, obviamente. Porque los videojuegos se juegan, si no, ni modo. Pero bueno, quería que confirmen eso, gente de YouTube. Por favor, ya estaba hablando de eso y me cambio de tema. Confirmen si los water drops salen siempre. Porque lo que yo he probado, a 1000 bloques de altura, un water drop con teclado salía siempre. No sé si. A ver, esto. No sé si es solo en Bedrock adaptado con teclados, es así, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es de lo malo de hacer esto. Vale.
Sí, este era otro diseño, ¿vale? Yo quería hacerlo con que estos bloques de luces. Nunca hice un water drop. Era Noob en Java. Lo que callamos los pobres. Oye, sí. Oye, imagínense que ahora en la 1.10, si antes no jalaba a 5, o sea, si nos jalaba 5 FPS, por ejemplo, en mi caso, aquí no sé si. Bueno, a mí me sale un 70% de las veces. Cuando es stream, no me sale ninguna vez. O no sé, a ver. Ahora recién, por ejemplo, yo diría que en stream me sale un 40% de las veces. Pero así fuera de directo y todo, yo lo jugaba en la 1.9. Uff, la 1.9. Me mola, me mola. Yo la primera vez que jugué. De hecho, ¿a quién no le? A mí me gustan las texturas de. Ah, joder. Las antiguas. Las que tengo ahora. Bueno, la mayoría las tengo. Si las quieren descargar, las encuentran como. El nombre es oficial, ¿vale? Es oficial del mismo Minecraft, Mojang. A ver, a ver, a ver. Las tienen como Minecraft Classic Texture Pack, ¿vale? Solo 2.5 megas. Y lo pueden descargar desde la tienda. Está gratis por ahora. No sé si después, pero por ahora está gratis. Así que si les gustan esas texturas. Bueno, no creo que a Yeltsin le guste, porque yo sé que a él le gusta más tipo. Más realistas, ¿no? Que sean más. ¿Cómo te puedo decir? En HD, en alta definición. Vamos a hacer la dormición. Ok. Ahí hay uno. Y ahí hay dos. Perfecto. ¿Por qué ya no? ¿Cómo así ya no? ¿En serio? ¿Ya no? A ver, hay un problema con esa luminaria que no se está actualizando. Ahí checamos. A Jesse le gustan las texturas de monas chinas. Lo que me gustaría es tener así esta cama modificada, no sé, por un tiempo. Al final me aburriría, pero. A ver, vamos a ver qué le pasa a esta luminaria, ¿vale? Mira, esto está funcionando porque hay bloques y no se está actualizando. ¿Hola? ¿Bloque? ¿Hola? ¿O se está yendo muy rápido? Pero sí. Ah, no mames, ¿es en serio? ¿Qué? ¿Pero por qué pasa esto? What the fuck? Bueno, ahora. ¿Vieron cómo a veces la redstone? A ver, ahí ya no. Y ahí. Vale, entonces ahí. Ahora, 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 ahora. Vale. Bueno, esto va a un tick. Y el comparador. Digamos, el observador va a menos de un tick. Bueno, el comparador sí va a un tick. Está bien, está bien. Está botando la misma señal. Bueno, hace rato estaba. Ahí estaba un tick, ¿vale? Ahí. Ahí estaba un tick. Y esto no se actualizaba, ¿vale? Era como un observador. Se comportaba. Porque el observador botó un tick. Lo retrasamos o sea, dos. Y ya funciona. ¿Y por qué está ahí? Porque acá hay cosas, ¿vale? Ok, listo. Entonces, por eso no hago ese display ahí. Se vería muy chido, muy bonito todo, pero es innecesario, ¿sabes? Se utiliza para hacer letras, ese display, esa pantalla. Así que para un indicador no es factible. Lo probé en creativo y va mal. Y eso que todavía no está, iba un poco de lag y eso que no estaban funcionando, o sea, no estaba lleno el almacén. Será una locura, ¿sabes, puta? No traje. No traje cristal. Ok. Es simplemente hacer esto. El agua lo guardamos. Ya no necesito un bloque más. A ver, por ejemplo, más cristal por si acaso.
Okay. Luego si me olvido de algo ya te enseño cómo es el display Jelsing. Voy a aprender también en lo que es tema de cereales. Cereal, no cereal de comer, sino cereal. A ver esto. Va así. Para ese lag te vendo un ventilador para celular. ¿Lo has hecho tú o qué onda? Por cierto, hablando de talentos, porque yo creo que hacer un ventilador, a ver, que no lo hace, ¿sabes? Esa le agarro mucho su... ¿Cómo dices? ¿Sabes hacer una cuenta regresiva con faros? Podría ir intentando, ¿sabes? ¿Y cuánto costaría ese ventilador? Tengo que romper estos bloques que me servían de guía para estas tolas, ¿vale? Bienvenido, puedes darle notific en el chat, ¿sabes? Me alegraría mucho y me ayudarías muchísimo también. Y no te perderías ningún directo, ¿sabes? Gracias por visitar, ya te fuiste. Pero bueno, podríamos intentar cuenta regresiva, ¿sabes? Una semana de streaming. Ah, o sea que me... A ver, me envías la foto al WhatsApp y ahí arreglamos a ver si la semana procede o no procede, ¿vale? Porque, a ver, un ventilador para celular, yo también tengo ventiladores. Dame 10 y se lo robo a Yelsi. Pero sí, creo que esos están a 5. A 5 peseras. Mira, ya que estamos, vamos a rodear toda esta madre de cristal, a la verga. Bueno. En una semana de stream me molaría, ¿sabes? Tendría que tener el proyecto, más o menos, están caros. Me imagino, me imagino, me imagino. También te quiero. Uf. Me molaría, pero tendría que tener proyectos todos los días o hacer algo todos los días. Que, a ver, siempre hay algo que hacer en Minecraft. Pero no sé, no sé, la verdad. A ver, vamos a... Necesitamos esto de aquí, necesitamos bloques, necesitamos... luminarias, más luminarias y Ender Pearls a la mano, comida, perfecto. Ahora sí. Ahora chicos, no me voy a estar equivocando, ¿eh? Dice, no güey, no te quiero. Pues yo tampoco, ¿sabes? Quiero el ventilador. Bueno, ¿qué te puedo decir, men? Todos siempre queremos algo, ¿sabes? Cualquier cosa, sea material o no, pero jamás la tendrás a ella. Bueno chicos de YouTube, a ustedes tampoco no me los olvido, por favor denle suscribir y un like, como si no hubiera un mañana ese like, si no quieren pues no lo den, no hay ningún pedo, no hay ningún problema. De verdad les recomiendo que hagan esta máquina, si necesita un culantro de tolvas, que es lo que más se gasta, lo más costoso son las tolvas. Y poco más, ¿eh? Comparadores, bueno, algo de cuarzo y eso, pero de verdad, el funcionamiento, una joya, una delicatessen, pero eso no se juega. A ver, en serio, que tú digas que con las elfas no se juega, que tú lo digas, es neta. Joder, necesito que esto esté ahí. A ver, que ese bloque no es necesario, ¿vale? Pero... Quiero romper esto de aquí. A ver, que tú lo digas, yo no te creo. Dice, neta del planeta, sí. Pues la verdad es que tú has demostrado muchas cosas que no se deben de creer. A ver, esto no va aquí, ¿eh? No va aquí, no va aquí, no va aquí, no va aquí. Entonces va esto aquí. Así. Entonces, solo iría, joder, quiero hacerlo bien, iría así, deja ahora Leo, ahora Leo, vale,
Solo vamos a hacer unos cuantos luminarias, que son 6 por cada fila, ¿vale? Antes iban a ir por cada bloque un... Dice, a ver, rompe esos bloques así como ella te rompió el corazón. Ella, es en serio. Hay muchas mujeres en mi vida, ¿sabes? No sé a quién te refieres. Cálmate, matador. No mames, güey. Ya, por favor, las cosas personales al privado, ¿vale? Ellas entonces, no, 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 pero una a su tiempo, pues, obviamente, como todo caballero que me identifica. Pero bueno, dejemos de hablar de esa vida personalinguis y hablemos de... Ah, te iba a preguntar, Faz. Ahí, dejen aquí en los comentarios a todos, por favor, ¿cuál es su talento en Minecraft? ¿Cuál considerarían que sería su talento, sabes? Porque hoy día estuve viendo unos videos, siempre veo videos de Java, me encanta ver videos de Java. A veces saco mi inspiración, ¿sabes? Pero bueno, lo que le quería decir era... Ok, lo que les quería decir era... He visto un construir. Entonces, men, de verdad, había visto de un decorador. De un decorador que juega Minecraft técnico. Y joder, tío, no mames, el nivel de detalle que le dedica. Yo también pienso decorar, pero en un futuro, ¿vale? Primero quiero hacer granjas, proyectos, más o menos entre comillas decorados. Luego me voy a empezar a decorar. Complica siempre el mecanismo de resto. Complicar siempre mecanismo. ¿Cómo complicar siempre mecanismo de resto? Complicar, o sea, tu habilidad es la resto, pero tener ideas complicadas y dificultarte la vida prácticamente. ¿A eso te refieres? A ver, por cierto, siempre cagándola. Está acostumbrado a ello. A ver, un poquito más de volumen. Ojalá que no me den copy. A ver, YouTube, por favor, pórtate como todo un caballero YouTube. Y tu habilidad, pero yo no te he visto construir cosas épicas. A ver. Yeltsin, como para que digas que tu habilidad es esa. Aunque no te he visto un survival y te he visto casitas, pero a ver, tú al menos te hacías unas casas curradas, ¿sabes? Pero para lo que creo que es un verdadero decorador, dice en YouTube si te lanzan copy. Sí, pues, voy a bajar un poquito. Si se escucha más o menos, por ejemplo, ahí ese. Yo escucho cualquier tipo de música, así que van a escuchar en esa reproducción de música. No sé si se estará escuchando. La pregunta es, ¿habrá música? Dejamos un poquito de volumen. Ah, de volumen, digo, avanzando, pero mi cel se hizo verga. Entonces ya tienes nuevo cel, pero aprovecha. Y como ya te dije, créate un nuevo mundo para que no tengas una semilla descargada de YouTube. Constructor y decorador es diferente. Ah, te has dicho construir, ¿no? ¿Y en qué lo diferencias? O sea, ¿en cuál es la diferencia para ti? Construir y eso. Que sea diferente. Porque yo ahorita estoy construyendo un mecanismo de redstone, ¿sabes? Y no sé en qué se diferenciaría lo tuyo con construir y así. Así que voy a hacer la dormición. Voy a traer a lo mejor la cama para no estar yéndome cada 2x3 por acá. Eso era hace rato. Vale. Hubiese dormido, pero vamos a hacer un cama drop. Como ahí. Tío. Ah, está demasiado lejos, pero bueno. Ya, después me va a salir cama drops épicamente, ¿sabes? Como debe de ser. Para ti, ¿cómo sería una dif di las diferencias? ¿Por qué no? A ver, entre un constructor
Y un decorador. Me cago en la vergación. Mira, hacha no voy a necesitar. Esto no me gusta, que el nombre, por favor, Moya. Por favor, si quieres hacer algo épico, por favor, quita. Al menos algo transparente. O que haya una opción para los que les guste. Que eso sea, por ejemplo, hacer esto. Que tape todo el inventario. No me gusta para nada. Me da un poquito de coraje, ¿sabes? Yo soy. No lo veo factible. Aunque sea que haya una opción para hacerlo transparente. O si la hay, por favor, ayúdenme. No sé. O sea, si la hay, a ver, ¿cómo carajo voy a poner los comparadores y coloco una piedra acá arriba? ¿Sabes? Ok. Esto va aquí. ¿Cómo dices? Yo puedo hacer una estructura, puede que la haga fea, pero si la sabes decorar, queda 10 de 10. Un constructor hace escaleras para subir. El decorador usa como silla la escalera. Vale, más o menos lo capté esa, ¿eh? ¿En serio solamente utilizaría un comparador? Así, por cada fila un comparador nada más. A ver, no la estoy jodiendo, ¿no? A ver, agarra esta señal, envía y se enciende. Agarra la señal de la tolva. Vale, a la señal de la tolva y enciende. Ya, no se puede. Entonces vamos a hacer. Perfecto. ¿Cómo dices? También para techos. Bueno, si tú dices que así será, ¿no? La opinión de los que ven los streamings, pues se les respeta. A ver, vamos. Joder, el parkour. No sé, antes me sorprendían los water drops de. Es que yo me he quedado flipando porque un water drop te salva de la muerte. Yo he visto uno, un men, es un TikTok, o sea, era un TikTok, un video de TikTok, ya que en Facebook suben videos de TikTok. Y pues había visto que uno estaba jugando en mundo hardcore. Y estaba construyendo, no sé, que en la altura 50, 200, ya iba a llegar en la altura a 200 y tantos. Y el men se cae, ¿no? Y le salió un water drop. Entonces, desde que supe que los water drops no son tan complicados como aparentan, no sé, ya no me sorprenden, la verdad. Bueno, sí es mérito poder en ese momento que te caes, poder tener la tecla ahí y poder hacerla, ¿sabes? Porque, a ver, un water drop, por más si es que es verdad que siempre salen, pues siempre hay que tener la habilidad para. ¿Sabes? Para poder que te. O sea, estar siempre atento. Si no, pues de nada te sirve, ¿sabes? Pero bueno, antes me sorprendía bastante. Sentía admiración. Pero quizás me estoy adelantando. Y como no juego Java, por eso quiero que me digan ahí en los comentarios. Para los que juegan o han jugado en Java. Pues. Díganme, ¿no? Si estoy en un error, estoy cayendo en una falacia quizás y para poder volver al de antes, ¿no? Al que decía, wow, what the fuck, qué buen water drop. Por ejemplo, esto se haría también los de las dos manos, por ejemplo, colocar esta, las antorchas, o sea, los cohetes en la otra mano no sirve de nada. O sea, yo no sé por qué se pueden colocar ahí. ¿Tienes cuenta de IG, de Instagram? Pues sí. Voy a ponerme al tanto con las redes sociales. No soy tan fan de las redes sociales. De hecho, voy a abrir una cuenta de TikTok con el mismo nombre. Simplemente para dar a conocer mi contenido, ¿vale? No soy muy fan de las redes sociales, así que espero no se les caiga un ídolo. La verdad, entre muchas comillas, lo del ídolo. Estoy viendo una araña rara. Ah, yo pensaba que era una araña con los ojos, azules. Dije, what the fuck. Pero bueno,
No me gustan las redes sociales. Dice, sirve para que la ballesta gastar cohetes en las flechas. Ah, vale. Oh, y claro, sí, en cohetes, interesante. Pero ahora lo vamos a probar, ¿sabes? Yo tengo otra teoría. La teoría sería, a ver, deja, si tengo ballesta, lo probamos. Por cierto, tengo que encantar todos los, mañana voy a hacer un directo de eso, ya tengo, no los quiero spoilear, pero, a ver, aquí tengo. Entonces, yo tengo una teoría de eso, a ver, es colocarme en posición, por ejemplo, vamos a botar estos bloques, luego los recojo, y es, por ejemplo, yo me coloco los cohetes aquí en la mano, y tengo cohetes, a ver, ¿cuál carga primero? Ah, carga un cohete, vale. Pero si yo coloco primero el cohete y luego las flechas, ¿cuál carga? Las flechas. Vale, y si lo alejo. La flecha, o sea, para poder. Vale, entonces si es así como tú decías, Faz. Tienes mucha razón. Entonces, ¿dónde era? Aquí, ¿verdad? En tridente, sí. Gané. Sí, yo tenía digamos, la idea de que si colocabas primero, o sea, era una pequeña y no la había probado, ¿sabes? Pero bueno, por esta vez ganaste. Por cierto, aquí vamos con esta granjita. A ver, ¿cuántos niveles? Esto quería probar también. ¿Cuántos niveles vamos ya? A ver si procede, ¿vale? A ver, joder. Cago en la hostia. Quería probar esta granjita que estamos haciendo. Me cago en la hostia, cógela. Perfecto. Y quitamos tótem. Perfecto. A ver. Y aprecié en la loma de la hortensia. Vale. La cama lo había roto, ¿sabes? Quería probar algo. Quería probar cuántos niveles me está dando esa granja ya. Porque lo estamos procediendo a hacer 100 niveles por segundo. Es otro proyecto que sobre no es muy grande, pero a ver, es demora, ¿vale? Demora bastante tiempo. Y no he estado mucho tiempo por aquí, pero por lo pronto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ya tengo dos, pero ese es por la experiencia que he muerto, ¿vale? Miren. Tengo 54. Ok. Ok. Va bien. Va bien, va bien, va bien. Necesitamos mucho más papas, mucho más patatas. Bueno, aquí en Perú se le dice papas. Por cierto, soy de Perú. Por si lo estaban preguntando, gente de YouTube. Y agradezco muchísimo a la gente que se suscribe y que le da un comentario mínimo. Coloquen lo que le gusten, preguntas. Y ya cuando lleguemos a los 100. Pero 100 suscriptores, nada de 100K ni nada. 100 suscriptores. Hacemos un especial, ¿vale? Así que os espero en ese especial a todos. Y bueno, vamos a proseguir con esto, que ya mismo está más fácil esto. Sí, a ver, si no me caigo sería más fácil, ¿sabes? Pero bueno. Perfectísimo. Esa música me encanta. Por favor, que no tenga copy. ¿Ustedes qué preguntarían? A ver. Que no sean nada personal, por favor. A ver, absténganse de eso. No sean. Una pregunta, a ver, una pregunta. La que deseen. Que no sea de índole personal. La que deseen, pero que no se pasen. Vamos, que. A ver, yo puedo subir aquí, ¿verdad? Ah, no, tengo la otra tolva arriba. Vale. No. Ah, joder, 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 joder. Me voy a quedar sin cohetes y ya no voy a poder subir. Menos mal que. No sé si decir, a ver, gente de YouTube, gente de Facebook. ¿Ustedes creen que yo haya o sea, reinventado el poder volar con celular? No sé si. ¿Quién más lo hace? ¿Quién más puede volar en celular? No estoy hablando ni en Bedrock en general, estoy hablando de los de celular. ¿Pueden volar así?
desde cero bloques. Tú, Fazbi. Ah, tú no puedes, no mames. Yo no te he visto nunca volar así. ¿Tú, Fazbi, has dominado la técnica del Ultra Instinto? O sea, de poder volar así. O en el pastel. Pero de verdad, eso me ayudó muchísimo. Porque antes en mi subida, como todo está, bueno, todo entre comillas, ¿no? Está aplanado, es fácil. Bueno, a ver. Te quiero ver, no sé. Mañana vamos a jugar un survival, a ver si. Un creativo, porque para un survival falta bastante. Para al menos de tener elitras. Vamos a probar un mundito, a ver si lo puedes lograr, ¿sabes? Porque necesito ver para creerte. No, a veces, pero dejémoslo que no. Ah, vale. Necesitas más. ¿Qué tiempo le dedicas a Minecraft, por cierto? O sea, ¿qué tiempo le dedicas al juego de Minecraft? Yo sé que no es mucho. ¿Qué juego es el que más te gasta el tiempo? Yo sé que por ahora no. Porque el Realm era como que le echabas más tiempo al Realm que. O quizás me estoy equivocando, la verdad. A veces te veo jugar en tu mundito, pero no siempre. ¿Qué tiempo le echas a? Tú estás jugando, por ejemplo, Yeltsin, tú hoy día no has estado jugando Minecraft, ¿sabes? Yo te vigilo. Yo sé que hoy día has estado en COD. Que por cierto, para todos los que quieran agregarte, ¿cómo te encuentras en COD? Ja. ¿Ustedes creen que sacarán Fortnite para Cell? ¿O creen que no? Ya han sacado Pug, ¿eh? Pug para celular. Y queda. Han sacado COD. Nel, estaba en Netflix. ¿Y qué película estabas viendo? ¿Qué serie? A ver, engáñame. Depende, si tengo algo en mente, le echo muchas horas. Yo de verdad me sigo sorprendiendo de la vez cuando, ¿te acuerdas que abrimos la primera vez el Real? En ese mundo, joder, no mames. A ver, yo creo si no te hubiera dicho nada de las palas y eso. O sea, de verdad, te pasaste de vergas, ¿eh? ¿Cómo carajo vas a Star Trek? Sí, hay Fortnite en celular, pero solo está limitado para unos modelos y versiones. O sea, gama alta, ¿ok? Sí, ese mundito te la rifaste, o sea, en serio. ¿Cómo carajo vas a minar un? No sé si hasta qué altura, por cierto, esa me pregunta. ¿Qué querías hacer ahí? ¿Hasta la Bedro? ¿Querías hacer un perímetro o hasta dónde querías bajar? Más o menos cuántos bloques. O ya estabas por terminar. Porque la hazaña de este men, de Fazmit, 2048, es un nick, así por si lo quieren agregar este men. Se estaba picando, creo que hasta. Vale, gama alta. Se estaba picando hasta la bedrock, me parece. Con pico y pala de hierro. Sin encantar, sin nada. O sea, literalmente. Estaba picando un montón de bloques. Nada que en creativo, en survival, ¿eh? Porque era. Nadie tenía operador. Y era un mundo de bedrock, por si lo preguntan. Y este men se estaba picando miles de. O sea, no creo que. Bueno, yo creo que sí llegaba a superar a los miles. Entonces no hay problema para mí. No hay problema de qué. Acerca de que te piques. No tengo ya comparadores. Tío, tengo que acordarme de las cosas. Es bien manco el sujeto. Oye, de verdad, ese Fazmi 2048 que lo encuentran en Xbox así. Una buena hazaña, o sea, ¿quién carajo se le ocurre hacer eso? Tener la paciencia. A ver, yo he picado muchos bloques también, pero no sé si tener la paciencia de hacerlo sin eficiencia, ¿sabes? Sin un beacon. Me estresaría sabiendo que puedo conseguir un beacon tan sencillo. Bueno, entre comillas, sencillo. Se le ocurre a un loquillo. Literalmente sí, o sea, pala de hierro y pico de hierro, a la verga. O creo, no, de piedra, joder. De piedra era, confirma, Faz. Era de piedra o qué carajos. Confirma.
O sea, literalmente, no mames, güey, en serio, de piedra. ¿Eran de piedra o eran de...? Dale, confirma, confirma. O sea, no, no mames, tío. Era de piedra, yo recuerdo que estabas con piedra. O también has usado hierro ahí. Pero eran muchísimos bloques, tío, no recuerdo. Yo sí te... Yo creo que eran de piedra y también usabas hierro de vez en cuando porque decías que se gastaban y todo. Piedra por ser un survival. No, pero hasta ahí ya teníamos diamante y todo. Solo que por culpa de un men llamado el crack. Que de crack no sé si tendrá... Me comentaste sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el men que estaba picando un montón de cosas, o sea, un montón de bloques con palas y picos de piedra, no, no, nada de hierro porque se gastaba. O sea, ya que la piedra la tenía abundante, pues estaba haciéndole el loco con eso. Yo creo que es una hazaña reconocible, la verdad, o sea. De por sí picar muchos bloques, para algunos ya les parece aburrido, a mí no. Yo lo haría, la verdad, por esa hazaña yo lo haría. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Que, a ver, ¿qué fase puso? ¿Qué fase puso a picar con piedra? Ah, solo tú tenías diamante, tu casa estaba decorada hasta la... Con, ah, sí, me acuerdo perfecto. De hecho hay fotos, creo. Creo que hay fotos en el feed, a ver. Uy. Ah, no, está en el Real, ¿verdad? Sí, está en el Real. Sí, esa casa... Fue algo linda, la verdad. O sea, yo no soy muy bueno construyendo casas ni y eso, pero fue muy linda. Lo quería hacer todo alrededor de bloques de redstone, que es mi bloque favorito. Bueno, bloque favorito no sé, pero es un bloque que me gusta mucho. Desde que agregaron los bloques de redstone. Pregunta mi necraftera. ¿Qué bloque creen ustedes? Al menos en la redstone, yo sé que no saben mucho de redstone, y yo tampoco, la verdad, hay que ser humilde siempre. Pero ¿qué bloques de redstone fue crucial para los mejores mecanismos que ustedes han visto? Por ejemplo, que ustedes han visto, ¿eh? No, no de los que existen, porque ¿qué mecanismos habrán, la verdad? Pero de los que ustedes han visto. De verdad, en serio, es muy agradable poder charlar con ustedes. Y a la vez ir construyendo. Ya quería hacer construir esta parte solito. Sin hacer stream, me refiero. Pero bueno, gracias a Faz me animó, ¿sabes? Oye. Sí le voy a dar. No le voy al resto. Pero, no sé, tú has visto mecanismos, ¿verdad? ¿O no? Ok, luego hacía. Vale, luego. Ah, vale. Aquí. Luego le daba. Aquí. El repetidor, sí. Eso no llegas lejos. Ah, para ti, ¿tú crees que el repetidor fue el. Si alguno, pero no recuerdo su función. O sea, tienes algo de razón también, Faz. Porque muchos dicen que el comparador, con el comparador, revolucionó toda la redstone. Sí, porque el comparador es crucial, ¿sabes? Sí, creo que el comparador, para mí es el comparador. Más que todo, porque la tecnología antigua de la redstone, que es la que mayormente yo uso, porque no sé muchas cosas modernas, digamos, sobre redstone, yo uso más este tema de comparadores. Todo, la mayoría, siempre los comparadores van a estar ahí, ¿sabes? Las mejores cosas se hacen con comparadores. La mayoría, la verdad. Pero bueno, la cuestión. Que como dices tú, si un repetidor, o sea, si un repetidor, repeater, como le llamen, no podrías llegar lejos, o sea, hasta 15 bloques y ahí moriría tu circuito, la verdad. El más importante aquí es el polvo de redstone, a la verga. A ver, a veces. Joder, ese es un tema. No sé si filosófico, pero a ver, si tú te pones a pensar, sin la red, eso no vale, no, no creo que es justo, ¿sabes? A ver, gente, de YouTube, Facebook,
los que estén viendo en el 2022, like si estás viendo esto en el 2025. Tres doritos después, Omega a sus 30 años dándole like. Bueno, en fin, coloquen si decir que la Redstone, el polvito de Redstone, es. Dice, si estamos así, sin la madera no somos. Claro, pues no es como. Tienes razón. Sin la madera no hay nada, tío. A ver, vamos a ver si esto funciona. A ver, bloques musicales. Vale. Ok. Va bien, va bien. Ahí nos faltan unos pequeños bloques. Y no se llenó porque se va hasta la tolva, ¿vale? Si la tolva no está lleno, ese foquito no se prende. Vale. Estamos bien, estamos bien. Sí, tienes razón. Creo que sin los bloques de madera no somos nada en el Minecraft. Porque algunos dicen sin el pico de madera no eres nada, pero, ¿sabes? Puedes pasar directamente a la piedra sin pasar por madera. Haces que un creeper explote y ya tienes piedra, ¿sabes? Tampoco es necesario tener 100%. ¿Sabían eso o no sabían? Yo sé que muchos sí, muchos no. Pero bueno, es hora de quitar esto. Bueno, pero yo, aparte de la Redstone, pues aparte de la Redstone, yo creo que el comparador. El repeater también es una muy, muy buena opción, pero cada uno tiene sus gustos. Además, la pregunta era de los mejores circuitos que han visto, ¿sabes? Y bueno, esa era la pregunta, Faz. De los mejores circuitos que han visto, no de lo esencial, ¿sabes? Porque un repeater sí es verdad que no llegas lejos, pero de lo esencial. O sea, menos de lo esencial, ¿qué crees tú? No, me estoy confundiendo. De los mejores circuitos que han visto, ¿qué bloques de Redstone es el mejor? Y por cierto, me dijiste, Helsing, que tu bloque favorito era el de madera de acacia o es tu madera favorita. Si es tu, en la, tu, yo no sabría elegir, a ver, tendría que pensarlo muy bien si quiero elegir un bloque favorito. Pero bueno, esto ya está terminado. Vamos a proceder con esta parte de acá, que es un poco engorrosa. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? Uno de los bloques que me gusta es de los que he visto. A ver. Pues de los que he visto, un pistón. No veo muchos. Ok. Un pistón sería uno de los que más te gusta. Yeltsin dice, uno de los bloques que me gusta. Ah, de madera, de acacia, es de los que más te gusta. Vamos a quitar que no quiero que esté esto continuamente. Uy, joder, me he equivocado. Dice, Omega, ningún bloque, ella no es un bloque. Omega, ningún bloque, ella no es un bloque. Ah, vale. O sea, ¿por qué me etiquetas con ese chico que se muere por las selvas? No, claro que no. Esa es una falacia. No es que me muera por las chicas, ¿sabes? Y no tengo pistones, me cago. A ver, vamos a ver si lo hacemos de manera crack. No, ni siquiera llego, tío, o sea. Joder. Lo hice bien. Está arriba. Y cae abajo, ¿verdad? Bueno, al menos cae acá arriba. Ahora, vamos a proceder a rizar ya lo grosso, lo verdadero. No me acuerdo dónde dejé las cosas, ¿eh? Aquí. No sé si voy a gastar más de esto. Pero creo que sí, no lo sé. Ah, necesito tolvas. Tolvas. También necesito muchas tolvas, ya no hay, ¿verdad? Tengo que concentrarme más en lo que hay en los shulkers para que no estar un poco retrasando el video, ¿sabes? Mejor dicho, alargándolo.
Pistones, tolvas. ¿Qué? ¿Es en serio? Es hora de craftear tolvas. Vale. A ver, por favor, hazme acuerdo que estoy botando esto, ¿vale? A ver, que no lo estoy botando, pero se me entiende. Ok, hay que hacer tolvas, hay que hacer tolvas. Acá tengo. Sí, acá tengo. Ok, vale, acá tengo. Vamos a realizar. No. Joder, vale. Bueno. Luego, lo que iba a hacer mañana es encantar todas las herramientas, o sea, mejor dicho, hacer todas las herramientas, las mejores, por ejemplo, ballestas, flechas también, ¿por qué no? Todas las armas de defensa y de al máximo nivel, o sea, de Netherite y todo ese tema de las mejores armas a full. Al nivel máximo. Todo lo que se puede encantar. Y de todos los tipos. Por ejemplo, si una ballesta no tiene perforación, le colocamos perforación. Y su gemelo, ¿vale? Porque hay armas que no puedes colocarle dos cosas a la vez. Y vamos a tener eso. Ok, tenemos tolvas. No sé si para rato, pero voy a necesitar más. Vamos a guardar. A ver, vamos a necesitar más cofres. Porque ya lo veo. Comparadores no quiero mucho, la verdad. Saqué muchos. Dispensa, aquí. Comparadores. Aquí 64. Vamos a dejar en su lugar. Ya se me está acabando todo lo que tengo de redstone, ¿eh? Necesito craftear más. Vale, tolvas. Por cierto, si vas a empezar un mundo fast, te recomiendo que vayas, lo primordial, una granja de experiencia. Mínimo las de los hornos. Que no es muy difícil, ¿sabes? Uy, a ver qué se me olvida. Bueno, vamos a dejar un poco de cofres, porque ya no vamos a necesitar esto. Solo me llevo un stack. Es así más o menos, mira. Yo utilizo baldes de lava para cocinar. Y tolvas arriba, tolvas abajo. Le colocas una palanca para bloquear. Cuando quieres experiencia, la bloqueas y recoges la papa. ¿Vale? Pero no vamos a necesitar. Y bueno, shulkers para no hacer un mega almacén arriba y todo ese tema. Pero bueno. Eso con un baúl doble ya tienes 30 niveles. Así que piola. Ok, vamos a darle ahí meramente y ya. Ok, a ver. Aquí estoy cometiendo un error, no lo sé. Porque necesito, vale, necesito colocar esto así. Ah, ya. Son 20 en total. Ok, son 20. A ver, deja si esto. Deja un momento, deja que me concentre. Vale. Vale, creo que esto va un poco más hacia atrás. Sí, esto no va aquí. Esto no va aquí. Estoy mal. Aquí van hornos. Deja checo un momento el esquema. Porque yo recuerdo que va un bloque hacia atrás. Pues no quiero joderla, ¿vale? No quiero malograr. Una vez que esté avanzado, no quiero retroceder. Vale, a ver. Y también por ahí. A ver. Claro, encima de. A ver, encima de esto van. Acá van. Yo he roto los hornos, ¿vale? Aquí van hornos. Y luego iba. Claro, iba un bloque más acá. Son 20. 1, 1. Y luego iba así, ¿no? Para allá. Vale. Bueno. Ya, creo que ya. Aquí yo tenía un debate porque mira, esto va hacia allá, pero el tema
De esto de aquí con las tolvas, era un lío fatal. Porque a lo que me refiero, a lo que me quiero referir es esto. Yo sé que se llena, mira, si yo coloco estas cosas, yo sé que se llena así, pulir, o sea, esta es la primera hilera en llenarse, la segunda, tercera, cuarta, así hasta la 20. Vale, pero yo no sé cómo se descarga, porque yo he hecho pruebas y a veces no tiene prioridad, a veces descarga de esta hilera y a veces la recoge de las demás hileras. Ejemplo, mira, por ejemplo, vamos a recoger otras. A esto me refiero, mira. Digamos, y esto es lo malo de Minecraft ya, de Bedrock. Por ejemplo, dejamos acá una y vamos a dejar otra. Entonces, está lleno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si me gasta una poción y esta vez la recogió de aquí. A ver, la recogió de aquí, ¿ves? ¿Viste? La recogió de acá. Por aquí que se queda, ¿vale? Pero si yo vuelvo a recoger, mira, yo vuelvo a recoger una, ya la recoge de acá arriba. Ah, no, no, vale. Pero mira, de vez en cuando pasa eso, de verdad, no te miento, mira. Vamos a hacer más pruebas. ¿Viste? Ahora la recogió de acá arriba. ¿Ves? Entonces no tiene como algo que determine, ¿sabes qué? Voy a recoger de un lado y no de otro. No tiene como esa regla. A todas, ¿verdad? Aquí no. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, esta vez lo recogió de dónde, de aquí del segundo, ¿viste? No lo recogió del tercero. Ahora vamos a hacer otra prueba. Ahora lo recogió del tercero. Entonces es un lío. Así que lo que vamos a hacer a proceder es eso. Y vamos a grabarnos de una vez este circuito, a ver. Vienen las cosas así, en medio. Viene un pistón acá, otro pistón aquí, una redstone por acullá. Un pequeño reloj aquí, con su observador hacia abajo, que está mirando hacia este polvito, un beacon abajo, y un circuito con dos delays, digamos un pistón así, ok. Y bueno, a ver esto cómo va. Esto va así, lo anclamos así con un montón de redstone, un polvito por aquí, cuatro ticks. Vale. Vale. Creo que ya está captado. No lo sé. Pero vamos, poquito a poquito. ¿Quién está jugando? Lice, Freo, no sé qué. Entonces, este man, como no sé de dónde. O sea, sé cómo se llena. Porque está fácil. Se llena de derecha a izquierda. Pero no sé cómo se gasta por el tema de las prioridades. Y yo me caí pensando que estaba. Va, perfecto, ya. Entonces. Vamos a ver cómo se puede colocar los. Este tema no, este tema estaba un poco flipando en colores. Ok. Primero y principal. Necesitamos colocar aquí, antes que me olvide, hornos. Que no los tengo, ¿vale? Los tengo aquí. De verdad pido una disculpa por. Me cago en la hostia y encima no recuerdo dónde dejo las cosas. Hornos de observadores. Voy a dejar un montón de rollos. El cristal no voy a necesitar por ahora. Esto se me va. Esto no lo quiero. Tampoco lo quiero. Bueno, quizás sí. El cubeta de agua no lo quiero. Palas en la F no. Pistones. Sí, pero después, vale. No importa. Vamos a ir esto. La cama. Vale. Ok. Ahora necesitamos horneques. Por cierto, sí perdí, creo, los hornos. Pues yo tenía unos cuantos hornos en las cosas que dejé botando que no me avisaste, Faz. De verdad, qué mal. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Vamos a tener que ir a hacer más. Como para también para este lado, mira, en esa hilera hacen falta hornos. Así que vamos a hacer unos dos stacks. Y queda. Qué buen bug ahí. Un pillager aquí. Aún siguen los caballitos acá. Que son vacas. Pero bueno, vamos a, no sé, a un stack. ¿Por qué no? Es 48, en serio. Vamos de una vez a un stack. Que serían dos más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que venga un creeper ahorita, tío. Que 40 nada más. No mames. Ah, vale. Tío. Vale. Perfecto. 40 más. Ya serían 2 stacks, ¿verdad? Perfectísimo. Lo tengo, pero calculadísimo, ¿eh? Necesito hacer un establo también. Pero bueno, ya va tomando forma esto, ¿eh? Va tomando forma. Ok. Vamos a proceder a dormir. Ok. ¿Quién sigue en línea? A ver, que se reporte. Faz, Gear, Yeltsin. ¿Se oxidaron todavía? Ah, por cierto, estamos esperando que estos se oxiden también para hacer el logro. Hoy día lo hacemos sí o sí, es el logro. Así que van a ser expectantes de ese logro, que es un poco complicado. Solamente hay que esperar, ¿vale? No es complicado en sí. Solo hay que esperar, pero... Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No voy a contar. 13, 14, 15, 16... 17, 18. Ok. Ahora sí. Por favor, dime que está como siempre lo planeé. Está hacia allá, no, está hacia allá. Vale, yo podría colocar uno hacia acá. Vamos a colocar uno hacia acá. Y esto hacia el otro lado, ¿vale? Porque quería hacerlo al revés, pero no. Pero no. Tenemos que recoger todas estas cosas que se caen. Y ya la cagué ahorita de nuevo. Cago en la hostia. Todos son fallos del momento, ¿vale? Por cierto. Se habrá caído, ¿no? No sé. Pero bueno. Es hora de proceder. Ah, no, estaban así colocados. Me cago en la hostia. Por favor, perfecto. Ahora sí. Gente, de verdad, una disculpa por estas faltas hacia ustedes. Pero hay que comprender, ¿no? O sea, se comprende que a veces hay fallos. Y a veces el survival te lo complica un poco. Pero como siempre digo, si tú quieres algo muy épico y te va a demorar, pues siempre ha sido así. La vida te trae cosas buenas y cosas malas. Y cosas muy complicadas. Tediosas sobre todo. Pero bueno. Ahora me tocó a mí. Pronto les tocará a ustedes. Y espero que... Que todo se les... Cago en la hostia, esto va así. Tío, en verdad, pues a toda esa gente, los espectadores y todo eso, les recuerdo que si siguen la página van a encontrar muchísimos videos muy buenos. Por ahora estamos construyendo, pero pronto habrán videos más divertidos. Y ya agarraré la onda, ¿sabes? Ya agarraré la onda. Pero poco a poco. Estamos así, tranqui, bien. A gusto, ahí, despacio. Vamos al ritmo. Ok. Ahora sí. Vamos a hacerlo de frente, ¿vale? Así que... Bueno, vamos a proceder a hacer esto. Colocamos así. Perfecto. Yo recuerdo que va así este tema, ¿vale? Así que... Ok. Bueno, gente, si le dan me seguir, no sé, que yo estaría muy agradecido con ustedes, por muchos temas, ¿vale? Porque alegran bastante cuando la gente le da me seguir, no se perdían ningún stream, las ideas que ustedes tengan van a ser hechas en este survival, ideas que me gusten, no todas, porque me imagino que me van a llenar, digamos, ¿no? Que venga un troll y diga, ah, pues yo quiero esto, yo creo, entonces, las que me gusten,
que sean megaproyectos y complicadas, me gustan los retos, así que, a ver, no siempre los retos, ¿vale? Pero en retos así complicados para Minecraft, sí. Así que bueno, vamos a proceder a hacer una mega. Un mega almacén no es, porque para hacer mega almacén sería con shulkers, ¿vale? Que también vamos a hacer la granja de shulkers pronto. La estoy diseñando. Pero bueno, no quiero spoilearlos con ese tema. Así que. Bueno, poquito a poquito vamos, gente. Es una granja, miren, ya va tomando forma. A todo que me quiera ayudar a decorar, dar ideas y así, sería bien recibido. Muy, muy grato, la verdad. Y me gustaría que den sus ideas. De verdad. Yo estaría muy agradecido. Pero bueno, ahí vamos colocando. Mira, estamos esperando que se oxiden, la verdad. Me mola porque estamos haciendo muchas cosas a la vez. Estamos escuchando música, hablando con ustedes. Dejando que eso se oxide para terminar ya de hacer los logros de una vez. Pimba, perfecto. Bueno, así vamos poco a poco, pues, ¿no? Este almacén va a ser de botellitas que se van a llenar gracias a esa torre. Y ya la verán funcionar una vez que terminemos el stream. Que por cierto, vamos ya una hora ya, joder. Joder, tío, una hora ya. Por cierto, ¿cuántos son? Son 20, ¿verdad? Me volví a caer, o sea, es que. Vamos. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¿Esa es buena? Tío, venga ya, es en serio, por un milímetro. A ver, esa es buena, esa es buena. A ver. No mames, ¿es en serio? Tengo que caer, ser más preciso, ¿vale? Con las enderpearls. Para los que dicen que un enderpearl no. Al hecho volando se puede hacer, ¿sabes? ¿Cuántos van? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Disculpe por contar. 10, 11, 12, 13. Pero es necesario. 16 y 4, 20. Vale, estoy bien. Estoy haciéndolo bien, correctamente. Porque en realidad son 20. Ya que. El 20 sería que cada. Columna sería un 5%, ¿vale? Porque voy a ponerle señalizadores. Un 5% del total. Si van dos columnas, pues van 10% de almacenamiento y así. Pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito. Por cierto, un saludo a esos dos espectadores. Muchísimas gracias. Espectadores, ya seas chico o chica. Pues, no sé si irá, Edu, si estás por ahí, no sé, un épico saludo. Quizás eres tú, ojo omnisciente, hacker. Se te extraña muchísimo en el real, la verdad. Bueno, ya habrá tiempo de transmitir también el real. Pero todo a su tiempo, ¿sabes? Aquí estamos grabando con una musiquita de fondo. Espero que no le den copy. YouTube, por favor. Gente de YouTube, denle seguir. No, me he hueveado, me he hueveado. De hecho, hueveo es como. Me he equivocado, ¿vale? En el dialecto de Perú. No sé si algunos sabían eso. Pero en Perú era. Hueveo. O sea, me están hueveando, me están. Jodiendo, se podría decir algo así. Así que bueno, en fin. Gente, lo que más deseo en este mundo y para con ustedes no es tanto la popularidad, es más el compartir este trabajo, ¿vale? Porque sí, estoy jugando, pero es un trabajo que va detrás, ¿sabes? Porque hay que planear las cosas, hay que. Es un tiempo que le dedicas al diseñar, porque esta máquina es diseño propio, no le he sacado de ningún video de YouTube, nada. Así que si la quieren hacer, por favor, la hacen con confianza. Voy a estar subiendo más videos a YouTube. De hecho, estoy streameando todos los
No todos los días, pero voy a tratar de al menos mínimo un video a la semana. Por ahora. Por cierto, esa canción me gusta mucho. Y bueno, tratar de subir, ¿no? Contenido. Ya que Minecraft es un juego que me encanta mucho. Y eso sería todo. Voy a empezar a subir más juegos diferentes. A ver si me animo. Pero el contenido principal del canal y de la página. Por cierto, sigan la página. Se los recomiendo muchísimo. Porque así no se pierde ningún directo. Denle lo más destacado. Todos los directos. La cosa es que activen la campanita. Y bueno, no estamos aquí por lucrar ni nada. Estamos sobre todo para pasarla y armar una comunidad muy linda. Muy chida. Que vean sus ideas. Yo estoy, créanme, suficientemente loco como para hacer sus ideas. Que me gusten, sean innovadoras, sean. Así sean repetitivas. Así lo hayan visto en YouTube. Solo díganme, quizás no lo he visto, quizás no se me ocurre y lo puedo hacer, ¿sabes? Lo puedo mejorar, no lo sé. Pero me encantaría que me den esas ideas. Ideas de ustedes también, si me la quieren compartir, pues ya seremos dos locos haciendo un proyecto, ¿vale? Por favor, las personas que quieran pedir moderador, si esto no se complica más, podría agregar un moderador. Pero por ahora no creo que sea necesario, ¿sabes? Así que sigan disfrutando del stream. Yo me voy a callar un poquito. No, mejor voy a seguir hablando para que quizás mi voz chillona, la verdad, quiero decir eso, que mi voz no me gusta mucho que digamos. Una disculpa. Pero bueno, es lo que hay. Voy a tomar un poquito de agua. Y disculpen por la desfachatez, pero es una hora hablando. Y por los ruidos que hago al beber agua, ¿vale? Casi me he muerto ahí. Pero bueno. Es verdad que he empezado a transmitir tarde. Por ejemplo, para la gente de YouTube. Ya lo he explicado en otros videos ya, pero yo no estaba animado a hacer streams, ¿sabes? Yo no tenía idea de cómo empezar. Y no tenía, sobre todo, un celular, pues, ¿no? Que sea suficientemente. Aparte que yo estaba un tiempo, cuando comenzó la pandemia, un tiempo porque yo empecé este mundo cuando empezó la pandemia. Así que, bueno, en abril del año pasado, para ser precisos. Pero bueno, como les decía, no sabía cómo empezar. De hecho, no tenía, digamos, internet, porque estaba en una zona algo alejada. Y creo que ya estaríamos, ¿verdad? No, son 84, vale. Así que, gente, he empezado a subir un poco tarde. Tengo pruebas para la gente que me dice que no, que eso no es real, que creativo y eso. Por más que yo les quiera demostrar con evidencias de cómo empecé, porque tengo miles de fotos, literalmente. Me gusta tomarle captura a ciertos momentos. Y por más que yo quiera demostrar y eso, siempre va a haber gente que no te va a creer. O sea, siempre va a haber. Hay de todo en esta vida. Y con el tiempo he aprendido que siempre va a haber gente que no te va a creer, ¿sabes? Y va a decir que no, que esto no es real. Pero créanme, es muy real. Pero bueno, yo sé, depende de cada quien ya. Yo no estoy aquí para demostrarles que esto es 100% legal, que esto es. No estoy para eso. Pero si gustan, lo puedo, digamos, subir unas cuantas fotos a Facebook. Tengo fotos. Voy a empezar a subir más de algunas cositas de cómo empecé y así. Voy a hacer una pequeña recopilación. Pero bueno, como les digo, va a haber gente que me va a creer, gente que no. Díganme en los comentarios, la verdad. ¿Qué les gustaría, sabes? No sé si eso se está colocando bien, porque con los cofres se pueden ver, pero a ver, vamos a hacer algo. Vale, esto aquí. Quiero ver algo, si se están colocando bien. Vale. A ver, ¿se están colocando bien? Sí. Quería que se. Porque a veces tengo que verificar también, ¿vale? En toda esta rama, que se estén colocando muy bien. Ok.
A ver, 84 yo podría, ¿cuántos? Necesito saber cuántos bloques de altura hay. 83 y yo creo que 84. Vale. Aquí me estoy pasando. Aquí me estoy pasando, aquí me estoy pasando. Porque esto ya sería poner tolvas. Por cierto, si estoy viendo una guía, es de una copia de este mundo, donde hago diseño granja, ¿sabes? Porque yo creo que no tiene nada de malo ponerte en creativo en otro mundo para ahorrar tiempo, para ahorrar cómo te va a funcionar un tema. Tengo más granjas diseñadas así, en otros mundos también, aparte. Muchos diseños, por ejemplo, una mega granja de todos los colores, con flores, que con bone meal, pero yo trato de hacerlas, digamos, 100% automáticas y tratarlas de hacerlas lo más eficiente posible y lo más automático posible y aparte autosustentable, ¿sabes? O sea que, aparte de que sea automático, tratar de que sea autosuficiente. ¿A qué me refiero con autosuficiente? Pues que tenga, digamos, ¿cómo te puedo explicar? A ver si esto viene así. Creo que voy mal, ¿verdad? A ver, esto. Vale, ya me tocará. A ver, ¿cuántos tiene pisos? Me refiero a que la máquina produzca su propio. Si utiliza carbón, pues que produzca su propio carbón y. O sea, tú solamente vengas y lleves cosas. Trates de colocar lo mínimo de cosas. Que sea 100% autosuficiente. O cómo le llamarían ustedes, pues no lo sé. En fin, creo que eso ya estaría. Vamos a proceder a hacer este circuito de acá antes que me olvide cómo va. Y para eso ya dejaría, no sé, los bloques aquí. Esta es la redstone, ¿verdad? No, son rieles. Vale. Piedra no voy a necesitar, pero vamos a necesitar bloques, sí. Hornos, la verdad ya no. Vamos a necesitar vidrios, esto creo que ya no. Esto sí vamos a necesitar, pero luego. Antorchas sí, cama también, obviamente. Hornos, pues no. Entonces, vidrio tenemos aquí. Tenemos redstone, comparadores, repeaters. Estos me imagino que ya no. Soltadores y droppers. Soltador. ¿Qué más necesitamos? Vale, por ahora eso, por ahora eso. Vale, más vidrio por si acaso. O sea, siempre vidrio, ok. Y eso sería todo, vamos a proceder. Vamos a caernos por aquí, ya que estamos. Pero bueno, gente, vamos a proceder acá a caernos unos cuantos, ok. Granja de conejos, también voy a necesitar porque como es la granja de máquina, porque no es una granja, es una máquina de pociones, va a necesitar ese tema, ¿vale? Así que, bueno, por cierto, voy a cambiar de canción. Me gusta todo tipo de canciones. Desde ya les digo. Pero bueno, permítanme cambiar de música. Ok, un momentito. A ver qué onda. Ojalá que no me den copy. Pero bueno, a ver. Uy, joder. Perfecto. Ok, yo estoy muy entendido que esto va aquí. No, esto no va aquí, va un poco más hacia atrás. ¿Por qué? Porque viene así, y esto ya va acá. No sé qué canción es esa. ¿Qué carajos? Creo que son la música de Minecraft. Los pasos y eso. Ah, ya, aquí hay una canción. Bueno, en fin, queda. Luego, esto iría aquí, ¿verdad? Sí, vale. Tenemos que dejar un vacío aquí, ¿vale? Aquí un vacío. ¿Para qué? Ahora van a ver para qué. Pimba. Sí, está bien. Ahora, yo necesito esto cerrarlo porque. Porque sí. No, aquí va un soltador. Dejen, aquí va un soltador porque va a soltar cosas, obviamente. Vale. No, joder. Es ahí. Claro, entonces, perfecto. Entonces cerramos aquí. Lo que va a hacer ese soltador, ahora les explico qué carajos va a hacer ahí.
A ver si recuerdo bien esto. Esto va así, ¿verdad? Creo que estoy en la F, ¿eh? Pero por lo pronto. No, esto va más atrás, vas hacia atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salta, perfecto. Un repeater, como si no hubiera un mañana aquí. Bienvenido, men, bienvenido. Woman. De verdad, si te quedas. Si te quedas, vas a ver un resultado súper maravilloso. Que te aseguro, si tienes un Minecraft técnico, te va a encantar seguir esto. Hacerlo en tu mundito. Es una wea, una pasada. Pero bueno, tendrías que quedarte. A ver, ya estamos por terminar. Me cago en la hostia, pero a ver, si no cometo esos errores tan de novato. Vamos, venga. Me cago en la hostia. Ya estamos por terminar. De hecho, ya estamos por terminar. Pero, y también esto, a ver, esto alguno se ha ido a la verge. Todavía, todavía. Y aquí alguno de en medio. Tío, estos sí que demoran, ¿eh? Demoran una vida. Pero bueno, en fin. Ahora, vamos a proceder con el. Aquí el pequeñito por aquí, así. Vamos a proceder ahí. ¿Y aquí qué tenemos? Pues piedra. No, no lo necesitamos. Ok, gente. Venga, gente, se van a. De verdad, no se van a arrepentir. Aquí están para que se diviertan y la pasen bien, ¿sabes? Vale. Aquí necesitamos un observer apuntando. Ok, a ver, a ver, a ver. Si recuerdo, va un observer. Uy, no tenemos observer. Va uno, va uno, uno, uno. Necesitamos un observer. Joder. Vale, necesitamos más observers. Creo que ya no. Pero por aquí vamos a unito. Vale. Uno y va hacia abajo con un bloque. Bueno, aquí dejamos, rompemos esto para poder proceder a colocar un bloque sólido. Creo que le he jodido, un poco, porque esto va un poco más alto. Una, dos, tres. Y en el cuarto, bueno, en fin. No, joder. Venga ya. Perfecto. Así que si se quedan, nuevamente repito. A ver. Uy, no puedo saltar. No, me cago en la hostia con estos observadores, ¿eh? Uy, joder, joder. No, tío, vamos, ayúdame. Dios de la Rexto. Perfecto. Gracias, Dios de la Rexto. Vale, a ver. Esto está bien ahí. Pues no lo sé. Creo que va un bloque más hacia arriba. Vamos a hacer la dormición. Luego checo, ¿por qué no? Joder, tío, joder. A ver. Vale. Yo tengo entendido que aquí va esto, esto. Un bloque hacia acá arriba. Vamos, ahí. No sé por qué me fue un poco mal la batería. ¿Cómo va? 50%. Vamos bien. A ver, un bloque así. Y un bloque aquí ya. Subimos con Redstone. Joder, perfecto. Hacemos un pequeño apoyo para poder hacer las cositas aquí. Pimba, pimba, pimba. Subimos aquí meramente. Me cago en la hostia, a ver si quitamos esta madre. Ok, aquí digamos que vamos a colocar un Paradoxion. Esta madre. Ahí ya vi un hacks. Y yo. En fin, ahora tenemos esto. Una pequeña wea aquí. Y hace falta algo. Ah, vale. Entonces esto. Ah, claro, es que no podía colocar en medio aquí. Entonces, eso era todo. Claro, no quería colocarlo aquí. Sí, está bien, está bien, está bien. Entonces esto va así para poder. Vale. O, en vez de hacer esto, podríamos colocar, no sé, si te mola, unos de estos. Entonces, para que yo cuando tenga aquí algo.
se dispense, ¿sabes? What the fuck? Ah, claro, es que esto se mantiene prendido. Yo podría hacer... No nos sirve. Pues yo creo que si esto sea rápido, no creo que demore. A ver. 20. Vale, creo que eso mola. Vale. No colocamos lámpara porque la lámpara no se termina por terminar del todo apagar y queremos que esto sea rápido, ¿vale? Ok, esto terminado. Por lo pronto terminado. Esto cortamos aquí. Vamos a proceder el otro circuito, el que viene por acá. ¿Para qué? Ahora verán para qué. Necesitamos sacar aquí una señal también. Y necesitamos bloques de apoyo. Perfecto, vamos a cambiar de música, que me estresa un poco esa canción. Por favor, copy. Apiádate de mí. A ver, es ese rap, ese rap. Base de rap, de hecho. Ok, vamos a proceder. No, así es rap. Perfecto. ¿Ustedes creen que hay millones de preguntas sin respuesta? A ver. Creo que así. Perfecto. Luego. Pimba. Ok. Ahora vamos así. Podemos colocar allí. Podemos colocar el repeater así. Vamos a colocar un pistón pegajoso por acá. Y esto, no sé qué. Pimba. Perfecto. Vamos a hacer los dos ticks por aquí. No. Estoy mal. Tengo una pregunta. Aquí son tres bloques. ¿Y por qué? Si yo lo he hecho tal cual, ¿eh? Oye, de verdad, men. O woman. Si eres tú. La chica que empieza con V. Pues te agradezco si sigas en línea, ¿eh? De verdad. Esto es lo que hago todas las noches. Y bueno, me gusta mucho. A ver. Y con V, y la gente va a decir, no es. A ver, joder. A ver, ¿esto cuántos tiene? Ah, verga, tiene 4. Tiene 1, 2, 3 y 4. Bueno. Está bien, tiene 4. ¿Cómo va esto? Ah, va un bloque aquí, va una antorcha y luego se va hacia allá, ¿verdad? Ok. Muy bien, 10. Pero podía retroceder un poco. Sí, podía retroceder un poco, ir aquí. Ajá. Y retroceder es un toque. Luego pasamos a este circuito. Colocamos una antorcha así. Un pequeño por acá. Colocamos un bloque ahí para que pueda. Un input ahí. Antorchas. Un montón de repeaters. Acá un reloj. Y eso sería todísimo, papá. Se termina. Y empezamos a probar la máquina. Perfecto. Me encanta. Bueno, chicos, cualquier pregunta, déjenme en los comentarios. En la caja de comentarios yo los voy a leer con gustísimo, la verdad. Sigan la página, como si no hubiera un mañana. Síganla. A ver, aquí va a ir una antorcha. Muy bien, 10. Aquí va a ir esto mero. Esto quitamos. Perfecto, puede ir aquí dos bloques. La redstone puede ir tranquilamente allí. Esto, no. Joder. Va aquí un bloque, le metimos un repeater aquí, como si no hubiera un mañana. Repeater, dije. Rompemos estos bloques ya que no es tan alto, es bajito nada más. Pimba. Pimba. 1, 2, 3, 4. Estos son 4 sticks para que le dé tiempo, ¿vale? Ahora les digo para qué sirve. Pimba. Vale. Ah, shit.
Ah, shit, 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 shit. Aquí no va esto y va esto de aquí. Perfecto. Ahora les digo para qué sirve. Vamos a cortar esta madre y vamos a colocar el bloque que falta. Y es meramente así. Ya que estamos, vamos a colocar todo esto de vidrio. 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 Ahora colocamos este bloque y pimba. Ok. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? La prueba del millón. Pimba. ¿Por qué no? Antes de eso, vamos a colocar acá bloques. No, bueno, antorchas. Aquí. Vale, aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a colocar sus respectivas antorchas por aquí también. ¿Por qué no? Y a ustedes, gente, también coloquen su estilo de música que les encanta, pero que les flipa. A todos españoles, mexicanos, ecuatorianos, Latinoamérica en general, chilenos, yo voy a estar encantado de leer sus comentarios. Y perdonen la voz, ¿sabes? Pero no es tan sexy como me gustaría y como les gustaría también, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. A nada. Joder, tío. ¿Vale? Pimba, pimba. Perfecto. Bueno, esto, por ejemplo, estos tres tolvas, las he colocado así. Se puede hacer de dos nada más. De hecho, es de dos. Pero lo coloqué tres para más estética, ¿vale? Digamos, para que se vea más bonito. Pero bueno. Así que me hace falta bloques aquí y hace falta redstone también. Así que esto va sin Cintiq. Me parece Cintiq, sí, para que sea rápido. Dije Cintiq. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado que no esté todo sin ticks. A un tick me refiero. O sea, no moverle nada. Su redstone aquí respectiva. Y queda. Luego. Ok. Hacemos una pequeña aquí. Pimba, vamos a hacer. A bloquear estas tolvas, ¿vale? A estas de acá abajo. Las bloqueamos de la siguiente manera. Vamos a. Ya se oxidó. Vamos, 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 vamos de a poco, ¿vale? Lo que quiero lograr es este de aquí. No, me cago en la hostia, eso no era. Mercado, ajustes. Oh, y los pinches logros. Oh, ¿ya cambió? ¿Qué carajo? ¿Siempre cambian? Ok, necesitamos esto de aquí. Vamos dos, ¿vale? Así que vamos a proceder, a ver, tío. Retrocede, me cago en la hostia. Bueno. En fin. Ya. Queremos ese logro ya para completarlos todos. De verdad me hubiese gustado que sean un poco más complicados. Pero es lo que hay, ¿sabes? Quería que sean más, no sé, como que demore más y así. Pero bueno, se entiende. Se entiende por qué lo hacen así también, pues, ¿no? No todos son tan vicios. Deben de haber sujetos con que me lleven muy bien. Que sean re. A ver, esto va así. Perfecto. Voy a colocar aquí. Va redstone así. Yo me acuerdo que va así. Y esto. Pimba, 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 pimba. Vamos a necesitar más redstone. A ver si tenemos acá bloques. Perfecto. Ok, a ver. Procedamos a contar 8. Bueno, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí vamos a meramente así. Vale. Y luego, ¿cómo era? Hola. Luego, ¿cómo era? Vale. Luego, ¿cómo era, gente? No me acuerdo. Ya, vale, así. Creo que es así. Tío.
Vale, era así. Le metemos 4 ticks. Vamos a hacer la dormir. O sea, hay que dormir. Hay que hablar con propiedad siempre. No se puede dormir, perfecto. Y vamos a tener que checar esto, ¿eh? Joder. Pero bueno, a ver. Esto. A ver, ya que tenemos aquí. Son 9, ¿verdad? Joder, tío, a ver. A ver si podemos entrarnos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Así. Luego colocamos un bloque meramente así. Necesito checar muy bien, ¿eh? Quiero hacerlo perfecto. Quiero hacerlo tal cual. Y si yo coloco una antorcha aquí, pues. Creo que va a 2 de distancia, ¿sabes? Y no quiero fallar con eso. Más bloques, la cama. Ya estamos a puntito de terminar, tío. Y me salgo olvidando, ¿sabes? Sí, yo sé que está diseñado por mí, pero a ver. Es que lo quiero hacer bien, ¿sabes? Y en serio va aquí una antorcha. ¿Y cómo va conectado? Que desde acá abajo no se logra ver cómo voy. Pero vamos a proceder a ver el esquema, ¿vale? Porque tampoco es que me acuerde. Vamos, 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 vamos. Ya estamos terminando. Ya nos faltarían 10 minutos y la vamos a funcionar 10 de 10. Les aseguro que van a mojar esas tetitas, ¿eh? A ver, YouTube con las tetitas, ¿eh? Una disculpation. Ok, tenemos esto. Tenemos el. Aquí esto de aquí. O sea que. Aquí va a un bloque de distancia, vale. Vale, 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 vale. Esto. Joder, tío. Son 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Pero 9 con este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Son 3 bloques hacia acá. Luego sube un bloque. Y hacia acá, vale, vale. Ah, sí, era joder, tío. Era así. Y hacia acá, ¿cuántos? Vale, era así más pegadito. Era. No era tan arriba. Vale, era pegadito, era pegadito. Ok, y luego de resto no nos faltaría más que colocar la vagoneta. Colocar las corrientes de agua. Colocar este marcador de ahí. Hacer este pequeño coso que es por aquí. Y ya estaría. Queda, gente, queda. Nos acercamos cada vez más al final. A ver, música, copy. A ver, copy, por favor. Vamos a hacer musiquita, a ver. Vale. Ya se cargó este celu. Perfecto. Ah, bueno, este está equivocado un poquito. ¿Vieron? Casi la cagoncio. Ok. Así, ¿verdad? Esto podría meramente mandar a la verge. Cortar aquí. Pimba. Ah, vale. Entonces era por arriba. Sí. Ok, vamos a tener que subir allá arriba con mega enderpelazo. Pimba, perfecto. Ok. A ver, si no soy tan, pero tan manco. Recuerdo cómo hacerlo. ¿Saben qué, chicos? No me acuerdo. No me acuerdo. Joder, tío. Ok, 1, 2. Yo me acuerdo de abajo hacia arriba, vale. De abajo hacia arriba me acuerdo. Ok. Creo que era. A ver. Necesitamos bloques para apoyarnos. Pimba, pimba. Joder. Ya estamos a puntito de terminar, tío. A ver, claro. Era meramente así. Luego colocamos bloque de apoyo ahí. Claro, entonces colocamos una mega. Ojo, 4 de redstone. 1. Uno aquí para que no se cruce la red. No, aquí no era, joder. Porque de aquí viene ya esta parte. Pero yo me acuerdo que eran 3, ¿vale?
Pero también lo podría hacer así. ¿Cuántos bloques hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llega, sobrado. Son 12 aquí. Pero te puedes creer que no me lo ha aprendido, tío. Venga ya. Venga ya. Y así. Es por eso nadie me ve, tío. Nadie me ve. Bueno, vamos a proceder a hacer los otros. Joder. Bueno, vamos a proceder a hacer los caminos. Luego paso para no estar de un mundo a otro, ¿vale? Hielo azul para más epicidad. Necesito botar tierra porque no la necesito. Carne podrida, vale. Bloques de cristal, que ya no tengo, por cierto. Bueno, ahí hay bloques amarillos. No. Nope. Bueno, vamos a colocar agua también. Esto me va a hacer falta. Ahí también hay bloques. Quería hacerlo de madera, las slabs, pero ahí no hay. Sí, madera blanca, vamos a traer madera blanca. Creo que acá tengo, a ver, vamos, Elías, precavido, por dos. Dime que sí, no, ¿verdad? Va a ser que no. A ser que no, va a ser que no, va a ser que no. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos, unas poquísimas, o sea, no necesitamos muchas, la verdad. Guardamos esto aquí, madera por acá. Ok. Vamos a proceder a subir con esto. La resta que necesitar hielo y hielo azul. Perfecto. Hielo azul para que los ítems vayan mucho más rápido. No, no caí adecuadamente, tío, en serio. Ah, vamos a necesitar también una madera blanca para poder hacer las vallas. Puerta de vallas, tío. Vamos. Vuela, maldito. Monito. Venga ya. Es el stream, ¿vale? El stream me hace. A ver, yo de por sí ya soy manquito, pero. Digamos. Joder. Venga ya. Perfecto, perfecto. A ver, ahora me caigo. Estamos en la 84, vale. Entonces, yo podría hacer. No, esto no va así. Esto va con vidrio. Si no, los ítems no van a subir, ¿vale? Así, así, así. Ok, me queda ahí. Interesante. Está un poquito mucho muy diferente, ¿eh? En las pruebas que había hecho, no. Ya bueno, en fin. Ok, entonces, pero el bloque de cristal que hice no hay, ¿verdad? Vale. Le colocamos esto porque sí, porque así somos. De chingones. Vale, ahora Ender, pero vamos a necesitar, sí o sí. Gente, por favor, denle a esa campanita como si no vieron mañana. Pero es como si no me hubiese caído, ¿vale? Ignoren esa parte. Ok, vamos a proceder a hacer esto también. Estamos en la 83, ¿vale? Entonces, esto, ¿por qué queda así? Ajá. Entonces, va más arriba va esto. Pero podríamos hacerlo así. Que vaya derecho. Y no está perjudicando nada, ¿verdad? No, la verdad es que no. Bueno, en fin. Ya que estamos, vamos a hacer así. ¿Por qué no? Si se tiene que modificar algo, pues se modifica. Vale, entonces hay un problema. Y el problema va a ser. Claro, no hay ningún puto problema. Ah, sí. Ya vi, ya la jodí, ya la jodí. Pero bueno. El problema era que quería. Bueno, ese se ve chingón también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a colocar las corrientes de agua y ya está madre. Venga ya, ok. Siempre me gusta así. Ok, vamos. Dime que sí. Bueno, hay un ligero cambio. Claro, quiero un bloque más hacia acá. Pues no puedo colocar más. Bueno, ya está, ya, tío. Tampoco nos vamos a perjudicar la vida. No, eso no era. Men, tú, woman, que estás ahí, de verdad. Thank you very much.
Thank you very much, en serio, neta. Se congeló, no sé por qué onda. Se supone que no debería de congelar. Bueno, creo que yo le di clic. Vale, esto va aquí. Ahora vamos a proceder a hacer esto. Y esto ya estaría en unos cuantos instantes. Necesitaba hacer paneles de cristal. Y vamos a hacerlos. ¿Por qué no? Esto vamos a meterle más cristal para que no se spawnen mobs. Que no me mola, la verdad. Tener mobs aquí arriba. Aparte que le da un pequeño matiz de decoración. Ya lo mejoraré en un futuro. Por eso denle like al video. Si, o me encocora, me enoja, me divierte. Cualquier reacción está buenarda, ¿sabes? Si quieren, por favor, yo les pediría que compartan el directito. Pero bueno, depende a ustedes. Ya vamos a hacer paneles de cristal. ¿Para qué? Para que se vea más chingón. Bueno, es para que se queden pillados los ítems, ¿vale? Tampoco es para que quede más chingón. Ok, ya me lo terminamos. Ahora van a ver para qué sirve toda esta mamada que hemos estado haciendo. Durante dos streamings. Pueden ver los directos en Omega, en página de Facebook. Van a estar resubidos a YouTube como Omega Gamer. Y queda. Bueno, vamos a proceder a tapar esto. ¿Por qué no? Aunque me gustaría, pero no. Mejor vamos a tapar. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a taparlo. Porque si queda más como una tubería, ¿sabes? Y con hielo azul abajo para que los ítems. Concretamente aquí van a ir pociones, ¿vale? Van a ir 54 pociones de golpe. Y esas pociones quiero que vayan lo más rápido posible. Así que hielo azul. Ya que tenemos una granja, que por cierto falta terminar. Se hará en un directo, obviamente. Directos se irán a hacer, sí o sí. Ok, perfecto. Solo falta el sistema de input. Ya está. Pero digamos el de input de ponerle varitas de blaze y queda. Ahora vamos a ver si tenemos la suficiente capacidad de llegar hasta allá. No, ni en joda, tío. Ve, ya la jodí ya. Por favor, no se vayan. No mames, tío. Es que me había olvidado que la Entrepre tiene una ligera caída, ¿vale? Pero bueno. Ven todo lo que resbala, tío. Pero mira todo lo que resbala, pupusón. Se parece a tu tío. Cuando te dice... Ok, no quiero... Por cierto, Facebook, YouTube no es nada sexual. Te lo juro. Es algo épico, era. No era nada sexual, por favor. No me borres el video, pinche güey. Vamos a cambiar de música y task. Pero bueno, antes de cambiar de música. A ver, primero, a ver. Ya la hemos jodido, bueno, en fin. No, me cago en la hostia. Vamos a proceder a dormir para hacer las cosas bien. A ver, aquí van a ir muchos ítems a rajatabla, ¿vale? Así, lo que yo podría hacer... O sea, muchos ítems se van a ir atascados aquí porque la tolva no trabaja tan rápido, ¿vale? Solo absorbe 4 veces por cada segundo. Mejor dicho, un ítem por cada tic, algo así. Y no se va a ir tan rápido como me gustaría. Así que lo que puedo hacer es 2 de 3. Hacer una corriente de agua que se vaya por todas esas tolvas. Me molaría. Y iría... Claro, eso voy a hacer, tío. ¿Lo hacemos sí o no? No. Porque también quiero que vaya con una concordancia tipo... Tío, venga ya. Vale. Entonces colocamos esto aquí. Va a chocar acá los ítems. Se van a cuadrar y van a caer allá abajo. Perfecto. Vamos. La verdad no he necesitado tanto hielo azul, ¿eh? Pero mejor estar precavidos. Que otra cosa, ¿sabes? Y con uno llega. Yo creo que con uno va a bastar, ¿eh?
Porque lo sí, con uno ya está. Eso es lo que me gusta de la Rexton, porque tú haces un diseño y luego en la hora no te sale igual, ¿sabes? Y bueno, me gusta ese cambio, porque le das tu fade personal. Ok. Lo pensamos bien. Van a ir muchos ítems de botellitas aquí. Lo que podemos hacer es colocar. Para eso deberíamos bajar un bloque más y ya no estaría a la altura de ese de ahí, porque eso está a 86, 85. What the fuck? Pero a ver. Deja, ese está a 85. Oh, verga, claro. Entonces estamos mal aquí, ¿eh? Vale. Tiene que ser 84 como el de allá, ¿verdad? A ver. A ver, 85 y ese es 84. Vale. Vale. ¿Ves que no somos tan mancos? En realidad, no somos tan mancos. Pero bueno. Vale. Vamos a hacerlo en 84. Tiene que ser 84. Vamos a hacer 84. A ver si me sale esto. Aquí, meramente ahí. No, hijo de. Ahí. Esta es una ciudad tercermundista. Así que. Una F por por los animales de mi madre. Bueno, es un. ¿Quién no ha tenido, no? Bueno, a mí me gustan. ¿A quién más le gustan los animales? A mí me molan. De hecho, es. No me gusta criar los mascotas en Minecraft. No quiero tener esa pensión de tener mascotas en Minecraft, pero me apetecen bastante, o sea, me flipan, me molan, me gustan mucho la naturaleza y así, ¿vale? Así que, bueno, parte de lo bueno de ello es que es un lugar muy bonito, te relaja. Siempre me ha gustado la aventura. Y es parte que comparte Minecraft también, ¿vale? Porque aquí te aventuras, exploras, y es parte que lo que me gusta en la vida real también. La adrenalina. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, en fin. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo mucho más épico. No sé si será esto épico, pero. Ok, lo que podemos hacer. Acá se van a atascar muchísimos ítems, tío. No sé si hacerlo. Para que no se pierda ninguno. Sí, es que tío. Es que ya la veo. Ya veo que esto va a flipar, ¿eh? Así que vamos. Vamos a proceder. ¿A proceder a qué? Pues a esto, men. Es un truquillo. A ver, que de truquillo no tiene nada. Pero. A ver, vamos a hacer allí. Esto podríamos hacerlo meramente así para poder aquí. Vamos a. Son 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Un saludo a todos los Ochoas, por cierto. Queda. Y esto estaría ya terminando, ¿verdad? Perfectísimo, entonces ya no se van a atascar, van a seguir moviéndose por las corrientes y queda circuito modificado. Ahora vamos a proceder a hacer los indicadores. ¿Cómo lo vamos a hacer los indicadores? No tengo ni la menor pinche idea, vale. Yo creo que vamos a proceder a hacerlo con el mismo bloque, ya no tenemos. Vamos a proceder a la parte de abajo, ya que estamos, maderita. Ah, por cierto, vamos a ver si esto funciona. No, no quiero llenar de cosas allá, así que F. Vale, esto ya está. No se tiene que ver los bloques. De ahí falta colocar el beacon. Vamos a hacer maderita, tío. No te flipes. Ya estamos con 2 horas, sí, ya estamos en 2 horas de stream, papu. Así que un saludo a toda esa gente nueva que se está conectando a YouTube. Dejen sus comentarios como si no hubiera un mañana, la verdad. Con gusto responderé a cada una de sus preguntas. Por favor, que no sea en ámbito personal. Y poco más. A ver, maderita, ya. Esto ya no lo vamos a usar. No sé, quizás sí. No, ya no.
Acá tenemos esto, paneles de cristal ya no, luminarias me parece que sí, hielo azul ya no. O sí, no, esto sí, hielo sí, joder. Necesitamos madera. Aquí para hacer, bueno, esta madera ya, ya que estamos vamos a gastarla. Perfecto, vamos a necesitar, no sé, son 10 puertas de estas. Son 10 puertas. 10 puertas, tío, 9, creo que ya. Son 10 puertas. Perfecto. Ok, vamos a llevar esto maderita, no creo. Esto dejamos por aquí. Ok, a ver, pensémonos bien las cosas. Perfectísimo, perfectísimo. A ver, vamos a hacer la pared de una vez. La pared, ¿cómo va? La pared va meramente aquí. Algo estética. No soy muy buen decorador, pero ahí vamos intentándolo, ¿sabes? Como cuando lo intentas y no eres buen decorador, pero al menos lo intentas, ¿sabes? Vamos a aprender a decorar, se los prometo. Con su ayuda y si siguen el stream van a haber muchos buenos proyectos. De verdad, se los aseguro, se los prometo. Voy a tratar de que este server sea, bueno, servidor, digo, mundo personal. Porque también tengo un servidor, un real, que también creo que sea uno de los mejores. Pero bueno, poco a poco, men. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué carajos iba a hacer allá? Esta madre. Ok. Ya estamos por terminar, gente. Ya estamos por terminar esta mega... De hecho, ya está terminada en un 98%. Y vamos a probarla, a ver qué onda. Que no es granja. Es máquina. No, disculpa. No es una máquina. Me cago en la hostia. Hace pociones. Un baúl doble de pociones por cada tanda. El diseño es propio, basado en muchos conceptos. Me he demorado un año en... no en hacerla, pero sí he pasado por varias etapas, ¿vale? De creación. Varios errores, varias máquinas antecesoras de esta. De esta máquina. Y bueno, hoy la vamos a disfrutar conjunto con ustedes. Y queda. Así que bueno, es parte de... Ok. Vamos a flipar con esto. Vamos a hacerlo meramente así. A ver si esto se le llama decoración. Ya lo vamos a hacer mejor, ¿sabes? Solo quiero... muero de las ganas por probar. Tenemos un stream de 5 horas ayer. Hoy día 2 horas más, son 7, más las horas de trabajo para crearla. O sea, es una locura esto, ¿eh? ¿Y ustedes creen que yo no estoy ansioso de probar esto? Pues obviamente que sí. Ok, ¿cómo va esto? Dejamos un bloque, hacemos cruz por aquí. Quitamos la iluminación, provisional por cierto. Dejamos un bloque así, pimba, pimba. Perfectísimo. No, joder. Perfecto. Y esto lo vamos a romper. Y se viene la música. Esas canciones me encantan. ¿Cómo se llaman en su país esas canciones? Por cierto. De verdad, este proyecto es una locura. Es hermosa esta máquina. Ojalá que funcione. Ojalá que funcione, por cierto. Ojalá que lo haya hecho 10 de 10. Se va a cruzar, no, yo dije, ¿qué? ¿Se va a cruzar esto? No. Esa música aquí se llama tipo rancheras, ¿vale? Son como... a mí me mola, a mí me flipa este tipo de canciones. Vamos a ver, subo un poquito de volumen, ojalá que no tenga copy. Y si la tiene, pues, F. A ver, no me escupas, maldita llama. Llama hija de tu hermana. Perfecto, ok, ahora que me acuerdo, estas esquinas van de bloque de hielo azul, pero bueno, en fin. Vamos a proceder, ya estamos ansiosos por crear esto, vamos a... esto va con cristalito, ¿vale? Esto va con cristalito para que... Soledad. Ajá. Vale. Pimba.
Perfectísimo. Podría hacerlo, ¿por qué no? Ahí, perfecto. Vamos a cerrar esto, las esquinas, aunque no son necesarias. Pero tío, en serio, desalojen la zona, por favor, desalojen. A ver, ya que tenemos cuerdas gratis. Esos mens, yo no sé por qué. Estos mens sí dan buenos tradeos. O sea, depende de la situación, ¿sabes? O sea, dan buenas cosas. Yo no sé por qué dicen que no. Sí dan buenas cosas. En serio, dan buenas cosas. Qué buena bulla, qué buena bulla. Ok, la idea es esta. La idea es, a ver si camino bonito. Y ya estamos a puntito de terminar esta, ¿eh? Soledad, soledad. Ok, a ver, a ver, a ver. Es una X. Pimba, 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 pimba. Pimba, pimba, pimba. Esto sirve para que los bloques, o sea, las cosas que hayan acá. Tengo dispensadores, no, ¿verdad? La he flipado. No tengo, dime que sí. Soldador, perfecto. ¿Qué es lo que necesitaba justo? Justo en la X, sí, perfecto. A ver. Caigo aquí, sí. Ahí, bueno, ahí lo voy a hacer, ¿vale? Ok, vamos a cerrar esto. Vamos a dormir porque ya veo que se van a spawnear mobs. Y es algo que no quiero. Yo digo que ese mob que ves ahí, el vendedor errante, el comerciante errante. Uy, joder, no me digas que es un creeper. Hola. Vale. Sí dan buenas cosas, esos meses. Sí venden a un precio justo, de hecho. Imagínate en un Skyblock. En un Skyblock es importante, ¿eh? Y los precios son tan buenos. Por ejemplo, digamos, a ver, vamos a probar. Aquí, calabazas. Una calabaza no es tan fácil de encontrar tampoco, ¿eh? Estos se encuentran en los pantanos, en el mar, en Chung de Slayer. Eso te viene de perlas, tío. Aparte de la esmeralda, lo consigues con palitos. Joder, tío, ¿qué precio está bien? 8 de arena. 8 de arena en un Skyblock. Esto viene de puta madre, tío. Y Jimmy dice que este men no da buenas cosas. Están equivocados. Soy Team Comerciante Errante. Pero así de a huevos. De verdad. Vale, esto así, esto así. Por cierto, esto no va aquí. Vale. No, 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 no. Hijo de tu hermana. Perfecto. Son hacia acá. Ya terminamos esto y queda. Flipan en colores. Porque esto ya va a estar. Ya mero va a estar. Ya mero. Ya merito, ya merito. Vamos a romper esto. Esto, esto. Pimba, pimba. ¿Por qué? Porque me gusta decorar la resto. Me gusta que todo sea un solo bloque. Ya vi que un bloque no cuadra ahí. Estos tampoco no cuadran ahí. Perfecto. No, joder. Tú así. Ahora venimos su comparador, su repeater. Y queda. Un reloj súper básico. Es uno de los que más me encanta estos relojes, ¿eh? Estos Rolex. Se viene la prueba mítica. Hola. A ver. Vale. Vale, a ver si yo coloco. Ya está, creo. A ver. Sí, con un lado nada más se puede, ¿eh? Interesante. Claro, hay ocasiones que, por ejemplo, la torre viene de costado y no se puede hacer esto, ¿vale? Así que se hace otra técnica. Pero bueno, funciona 10 de 10. Así que vamos a proceder a tapar esto. Y sobre todo que se puede tapar, tío. No va a molar esto. Vale. Cumple su propósito. Vamos a proceder a hacer aquí la tapadera épica. Muy bien, 10. Pimba, pimba, esos bloques. Obviamente los voy a necesitar. Obviamente. Claro que sí. Muy bien, 10. Ahora, todo este piso lo voy a necesitar de cambiar.
Aquí, ya vamos a terminar, tío. Esto va a molar, les va a flipar en colores, ¿eh? Estamos a un 96% del proyecto. Solo quedan estas cositas y listo. Nos deshacemos, nos podemos guardar las cosas y a procrear pociones. Sin las que no hay ningún fallo, obviamente. Yo les aseguro que no va a haber ningún fallo. Se los prometo, ¿eh? Vamos a palanita. No tengo. No hay ni un pedo, tío. Ya que estamos, o sea. Hay que proceder a mano. Estos son los últimos bloques definitivos. Aún falta deshacernos de unas cosas que están en las tolvas, todo lo que se haya caído. Y ya. Gente. Se viene. ¿Esto qué carajo es? Ah, esto es una escalera provisional que me hice. Se viene, papuzón. Ok. Viene así. Pimba. Un cuadrado sin más. ¿Por qué no? Tío, venga ya. Se viene lo epicardo, tío. Se viene. Pimba. Ok, esto ya no es. Gente, denle notifi en el chat, denle seguir, campanita, les va a molar estos proyectos a futuro. En serio, quedan muchos más grandes que este, obviamente. La he jodido, es uno más aquí. Obviamente no van a haber fails, pero si son granjas basadas en bugs, obviamente que va a haber fail. Porque los bugs son como que no me gustan mucho, la verdad. Pero hay bugs muy buenos. Así que viene la clase típica. La típica frase que todos conocen como aprovecha el... Uy, joder. Aprovecha el bug, papá. Bueno, vamos a proceder aquí. Pimba. Lo que podría hacer esto también es así. Pimba. Ok, ahora sí vamos a proceder a rellenar todo esto de bloques. Claro, todos van a venir así, hacia este. Pero podría guardar aquí. Son 9, a ver. Podría ser esto, la verdad. Ah, claro, ya me acordé. Ese circuito que hemos, el reloj, ¿se acuerdan que sería fácil? Tengo que hacerlo más completo, porque llega un momento en que este soltador se llena, y da la casualidad que a la hora que se llena, pues una F en el chat, porque... No va a funcionar más. Y por eso es que me parecía súper raro. Digo, ¿por qué está así? ¿Hola? ¿Por qué carajos? Oh, aquí va. Aquí no va esto, Perfecto. Ok, vamos a tener que arreglar ese reloj. Porque ya me acordé, digo, algo me tenía preocupado. Digo, ¿pero por qué? Sí, está más que probado que esa nota no funcionaba así, ¿vale? A ver, solo necesitaba 2. Vamos a aplicar esto y pimba. Con esto ya se hace algo infinita, así. Pimba. Se viene. Ok. Todo cae aquí en medio, a ver. Sí, perfecto. Muy bien. Todo está abierto, sí. Ahora, ya terminamos esto. Vamos a proceder a lo de arriba. El reloj. Yo estaba muy seguro que esto estaba muy, muy mal. Claro, pues como les digo, esta madre se llega a bloquear cuando se llena. Entonces, pimba. Y esto, la verdad, tendría que cambiarlo así. ¿A qué? Pues podría hacerlo doble tick. Podría hacerlo así y así.
Este es comparador, no quiero comparador, quiero repeaters. Ok, ahí estaría funcionando 10 de 10. Creo. No lo sé, la verdad. A ver, esta madre, ¿no lo queremos? No. Esta madre no lo queremos. Vamos a probar el tema de lo que hay en los cosas estos. Por ejemplo, hay que poner aquí dos hornacos. Entonces, todo lo que tenga que ver con tolvas tiene que ir hornos. Ya me acordé dónde más van hornos. Por favor, aquí hay hornos. Dime que sí, 64 hornos. Perfectísimo. Y bueno, hornos van aquí. Vale, vale. A ver, esto está aquí que ha caído. Pues uno de piedra. Le voy. Ok, luego necesitamos organizar las pociones a su ritmo. ¿Cómo van? ¿Esto está todo correcto? Sí. ¿Esto está todo correcto? No. Hay cosas que sobran. ¿Esto ya está oxidado? Dime que sí, tío. Dime que sí porque... vale, esto falta. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. A ver, esto... Esto ya está. Creo que está funcionando, ¿eh? Creo. Esto sobra, la verdad. Vale, a ver, vamos a proceder a... Y oficialmente esto se terminó, creo. Ah, no, no, falta colocar. Esto no se termina hasta que se acaba. Vamos a guardar cosas. Repeaters, compradores, esta madre lo llevamos. Redstone, horneques. Esta madre de aquí, las antorchas, la lámpara de redstone. Esto, la verdad, también podría ser aquí. Ah, no, necesito tres de estos. Vale, bloques también necesito. O tolvas. Vamos a guardar un culantro de bloques aquí. Que no haga falta. Bueno, de ahí me organizo, ¿vale? Voy a dejar todo a lo loco aquí. Pimba, 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 pimba. Esto voy a necesitar, pimba, 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 perfecto. Ahora sí, a ver, vamos a necesitar vidrio, vidrio del normal para poder proceder. No, no sé qué digo, vamos a verificar, horneques, tío. Necesitaba colocar horneques, ya está oficialmente, ya se terminó esta wea. Solo falta quitar la iluminación. Y ya estaría. Ya estaríamos terminando. Estas dos cosas también. Perfecto. Ahora sí. Vamos a colocar. Oficialmente. Deja. Voy a hacer botellitas de cristal. Y queda. ¿Vale? Infierno. Esto aquí. Esta madre no sé. Esto tengo lo martillado aquí. La redstone. Las dos tipos de redstone acá. Los hornos. Tengo que quitarlos. Ladrillos de pie me los llevo. Estos dos aquí. Estas son perlas de len acá, perfecto. A ver si me acuerdo, esto va aquí. Perlitas, bueno, más perlitas de len, perfecto. Bloques de hielo. Vamos a ponerlo aquí. Y esto, el resto lo voy a necesitar, perfecto. Vamos a hacer la prueba de esta madre. Vamos a traer botellitas y a proceder con probar este, al fin, esta máquina. Me llevó alrededor de... Diría que, a ver, oficialmente son 7 horas. Digamos que 7 horas crearla. Mientras conversando, guiándome en el circuito y así, ¿vale? Al fin lo terminé. Este pequeño aparatito, ahorita lo van a ver funcionar. Así que, ese me encocora. Si hay un fail, no creo. Creo que no. Pero bueno, vamos a proceder a ver qué onda. Ok, vamos a proceder. No sé, con unos cuantos. Vamos a proceder con guardar estas cosas que tenemos aquí. La red. Hornos ya tengo guardadas, sí. Guardamos esto. Ya me organizaré mejor. Vale. Vamos a guardar pólvora. Vamos a dejar, la verdad.
Vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a probar. De verdad les aseguro que se van a morir con esta. Lo van a querer en su survival. Se los aseguro. Pero se los aseguro 20 de 10. Según yo ya está funcionando, según yo. Pero van a ser botellitas de cristal. Y queda. A ver. Tío, no mames, es en serio. Ok, perfecto ahí. ¿Me mola? ¿Cuántos de ustedes? Me mola el hecho de que ya podamos spamear como si no hubiera un mañana las botellitas. Me flipa. O sea, no saben cuánto me encanta esto. Pronto vamos a hacer una. Estamos, ya hay videos ahí de. De una mega granja de arena. Y su almacén y el horno. Un horno industrial de 32 hornos. Que de verdad me costó un huevo y la mitad del otro hacer ese horno. Pero lo van a ver pronto. Así que de verdad les aseguro, esto va a flipar, este survival. Van a flipar, con todo lo que hay. Van a flipar. Se los aseguro. Bueno, gente. Hacemos todo este shulker lleno de botellitas y le vamos con todo, con todo, con todo, con todo. Por cierto, este cristal me mola porque es el cristal puro. ¿A qué me refiero? A que la arena no está ni duplicada ni nada, ¿vale? Pronto voy a hacer dupeo de arena, pero actualmente la granja no me está funcionando porque funciona a través de un bug, un tema complicado de entender, no lo entiendo. O sea, no entiendo cuál es la falla. El tema es que se rompe la arena. Como no está 100% hecho, digamos, con redstone. Tiene redstone, pero no funciona lógicamente, ¿vale? Funciona medio raro el dupeo. Así que como también el dupeo de arena en el portal de Len ya no funciona. No sé si en esta versión funcionará, pero en la antigua versión no funcionaba. Así que una F en el chat por ello. Ok, tenemos todo perfectísimo, perfectísimo, ok. Ahora, necesitamos shulkers. Y acá tengo un buen de shulkers. No, aquí no hay. Aquí vamos a necesitar, no sé, unos dos shulkers para probar. Y vamos a hacer pociones de contra el fuego, ¿vale? ¿Qué es lo que más necesito? Para farmear un beacon de nederita también necesitamos. A ver, varitas de blaze. Aquí. Tenemos aquí. Magma blocks también tenemos en la otra granja. Netherwart tenemos en la otra granja. La antigua granjita, o sea, máquina, perdón, máquina, me cago en la hostia. Esta era la antigua máquina de hacer pociones. Esta madre de aquí era la antigua maquinita. Y si, ahora es esta de allá. Tío, es en serio. O sea, comparen, guachen esta epicidad, tío. Comparen esta granjita con esta de acá. Coño, que es máquina. No hay punto de comparación, joder. Ok, según yo. Ah, ya, falta algo importante. Falta algo importante. Son los. Digámoslo así. Acá tengo resistencia. Faltan los item frames. Para identificar. Aquí van las pociones, ¿vale? Aquí. Uy, joder. Vale. Cago en la hostia. Ok. Perfecto. Vamos a verificar que no haya ninguna madre aquí. Pues no. Ahora vamos a meter combustible por Detroit. Vamos a necesitar mucho más. ¿Qué tenemos aquí? Botellitas de cristal. Esto van acá al final. Vamos a prepararnos. Como si no hubiera un mañana, tío. Estoy ansiosísimo. Porque esto. Ya comienza. Esta madre se va a ir para allá. Pero bueno. Vamos a proceder primero. Con el agua. Uy, me mola que el agua esté así, ¿eh? Aquí no le mola que el agua esté así. Ahora verán. Deja. Vacío todos las tolvas que tengan cosas. Por ejemplo, me imagino que estas. Aquí hay que tener un culantro de cosas, ¿eh? Hace falta un minecart arriba, pero ya sé dónde lo voy a traer. Lo voy a traer de la antigua máquina. ¿Vale?
Meramente vamos a hacer esto. Ya no falta, ya está el 100% terminado. Así que no preocupéis. Joder, aquí hay cosas. Aquí hay un montón de weas. Vale. Ahora vamos a sacar del otro lado, que también ha de haber cosas bastantes. Aquí vamos a poner los hornos, obviamente. A ver si podemos poner los hornos así. Vale, así creo que se va a poder, ¿eh? A ver. No me falles, brazo. Perfecto. Soy enano. A comparación de esa máquina, soy enanísimo. Pero flipo en colores poder llegar a tener un brazo tan largo, ¿eh? Como la tula, papuzón. Ok, perfecto. Los hornos simplemente son para evitar lag. Bueno, eso es lo que me han dicho. No, sí, en serio, sí evita lag. Es neta. Perfecto, ahora vamos a ver, a verificar que no haya nada de bloques aquí, porque yo sé que hay. Porque yo sé que se ha caído, ¿vale? Vamos con enderpearl, preciso ahí el enderpearlazo. Pimba, papá, a ver, aquí hay bloques, aquí hay cosas. Estoy 100% seguro que aquí hay cosas, a ver, joder, apunta la tolva, perfecto, aquí hay, ¿ves? 64. Ok, yo creo que ya estaría. Creo que ya. Ahora vamos a proceder a llenar, ¿vale? Puta, si tan solo. Ahora vamos a hacer la comprobación de estos circuitos. Funciona. Oh, joder, no mames, es en serio. ¿Hola? No, quiero música a la verga, música vete a la verga. Bien, se viene. A ver, ¿por qué se apaga? Conchale, ¿es en serio? Vale. Entonces, ese prende y se apaga ahí, ¿verdad? Está bien, está buenardo, está funcionando bien, pero por acá se malea. Vale. Ah, joder, Coño, ¿es en serio? A ver, fallas técnicas pequeñísimas. Eso es facilísimo de solucionar. Facilísimo, créanme. De verdad. Créanme, es fácil. ¿Dónde está? Conchale, vale. Cago en la hostia. Pinches güeyes. ¿Por qué conchale, vale? No funciona. Ah, mi hijo. Ah, aquí está roto una redstone, seguramente. Y es. Me cago, pinche conejo. Veste, güey. No, mis aldeanos. Vete a la verga. No, hijo de fruta. No mames. Bueno, no voy a acercarme a mi aldea ni jodiendo, ¿eh? Vale. Es una gotita de redstone aquí, miren lo que puede hacer una gotita de redstone. Tío, es en serio, esa gotita de redstone. Todo tiene que estar accionado hacia arriba. Acá hay otra gota de redstone que se lleva al chorizo, no sé por qué. Pero bueno, ya está. Ese era el único problema. Ahora, ¿quieren ver la granjita funcionar? Ya, ahora me... Voy a tomar un vaso de leche de cabra, fresca, obviamente, mínimo, porque ya veo que se van a poner una señora rey de aquí. Y no queremos eso, ni tú ni yo queremos eso, papuzón. A ver, agua, ¿dónde quedó el pinche balde de agua? Joder, tío, joder, bueno, ya, ¿aquí qué hay? Ah, necesitamos... joder, ¿qué hacemos? Vamos a la base. Espero. Vamos a la base. No, pinche güey. Ah, bonito, tranquilo. Perfecto. Ahora, procedemos a un balde de agua, aquí. No, aquí no, joder, es aquí. Shit. Bueno, vamos a hacer un water drop mientras que vamos a tomar leche fresca de las profundidades de las montañas, ¿vale? Bueno, acá ahí tenemos. Joder, es en serio, en el peor lugar. Tenía tres de estas madres, pero no sé qué les pasa, que desaparecen. Sí sé lo que le pasa. Es Minecraft, ¿vale? Eso lo dice todo. Ok, necesitamos la vagoneta.
que meramente vamos a deshacernos oficialmente, nos deshacemos de esta maquinita. Ven para acá, vagoneta. ¿Se fue a la verga? No, aquí está. Perfecto. Esta era mi antigua máquina, así que desde hoy lo despedimos. Me sirvió bastante, la verdad. Le vamos a llevar un poco de varitas de Blaze. Vamos a llevar verruguita. ¿Por qué no? Un poco de esto. Vamos a llenar, saturar esto, ¿eh? Vamos a llevar esto, 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 esto. Vamos a llevar este shulker. De ahí acomodamos cosas, ¿vale? Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto. Más varitas de Blaze. Vamos a dejar esta madre por aquí. De aquí acomodo las cosas, de aquí acomodo cosas. Así que más de esto, Redstone, ¿por qué no? Y queda. Hacemos la dormición. Y oficialmente queda inaugurada la granja. Vamos a hacer una cama drop. ¡Perfecto! Ideal para finalizar el video, ¿eh? Estamos como huevones aquí hace ratazo. ¿Alguna...? Es en serio, ningún pinche bloque de... ¿Aquí? Ninguno. Joder, tío. Creo que no se va a lograr este logro hoy día, ¿eh? Pero bueno. A ver. Primero lo primero. Vamos a llenar estas madres de su respectivo ítem. No, no, no. Joder, las tolvas, tolvas. Tolvas, hija de su hermana. Tolvas, tolvas. Sí, aquí, 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 aquí. Muy bien, Díaz. Vamos a llenar de esto ahí. Muy bien, vamos a echarle dos stacks. Bueno, un stack, ¿por qué ser tan avarientos, tío? Un stack, luego lo surtiré más de más ítems, ¿vale? Perdón, de más varitas de Blaze, polvo de Blazeazo. Tío, qué caro sale, ¿eh? Qué caro sale tener una máquina así de masiva, ¿eh? Vale, 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 vale. Tres, el tercero. A ver, ¿todos tiene? Sí, vale. Vale. El quinto. Vamos a echarle un stack nada más, ¿vale? Pero el stack lo podemos echar desde arriba. Porque quería echarle dos stacks, pero ya no aguanto las ganas de probar esta máquina, ¿eh? Necesitamos, porque soy bien enano, así que necesitamos un bloque. Luego lo decoraré, tío. Tengo ganas, echarle ganas. Tío, conchale. Perfecto. Vamos a echarle desde aquí. Vale, vale. No, hijo de tu hermana. Perfecto. Se viene lo épico. Van a ver cómo funciona, ¿vale? Así que, ok. Aquí no tiene. Aquí tiene. Perfecto, perfecto. Empezamos con los Shidori. Hace falta más varitas de Blaze. Me cago en la hostia. Pero me cago en la hostia, en serio. Joder, 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 joder. Vamos a echarle más combustible. Quiero olvidarme de echarle combustible en un futuro. Luego vamos a rellenar esas tolvas con combustible. No, hijo de tu hermana, va ahí. Y acá también le echaba ahí, ¿verdad? Sí, bueno, por lo pronto vamos a ir rellenando, a ver. Aquí tenemos botellitas de cristal. Vamos a llenarnos el inventario. Vete a la verga. Y esto funcionará así, a ver. Vale, 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 vale. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Por lo pronto va bien, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Hello. Tío, ¿a dónde concha están cayendo? Espérate, 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 espérate. ¿Qué carajos? What the fuck? Ah, verga, que están cayendo aquí. Bueno, esto se puede solucionar rápido. Me cago en la hostia. ¿Y por qué verga se están cayendo ahí, eh? Dificultades técnicas. Bueno, no quería que sea así, pero se cayeron. Me cago en la hostia. ¿Por qué caen aquí? Tío, esto no me está gustando, ¿eh? Esto no me está gustando.
Verga. Ah, ya, vale. No, hijo de tu hermano. Vale. Es cuestión, ya me había olvidado que solo es un bloque. Ok. No, no diga un verdadero hombre. No dice ok. ¿Qué procede? Pues eso se va a ir al carajo, ¿sabes? Ahora creo que ya va a funcionar 10 de 10. A ver, tío. Vale, perfecto. Y esas cositas de allá arriba tienen que proceder acá, ¿vale? Tienen que venir aquí. A ver, tres. No, tiene que pasar por un montón de filtros de... Pero tiene que llegar acá. Vamos a llenar esto, petar, para que vaya avanzando. Y funciona apuntando donde sea, ¿vale? Acá iría hielo, luego lo colocaré hielo. Pero bueno, vamos a llenar de petar estas cosas, así. Así y así. A ver, ¿está funcionando? Bien, esta mamada botamos. ¿Qué tiene? A ver, no tiene mucho. Toque de seda, castigo 2. Bueno, es un pil. A ver, ¿está funcionando? Bien. No, no, uff, me vengo con esto, ¿eh? Está funcionando. Está funcionando, vale. ¿Tenemos que llenar más eso? Obviamente que sí, ¿eh? No les mola, mire, gente de YouTube. A esto me refería con el verdadero Minecraft técnico. Se viene. De verdad me da pena. De hecho, lo voy a traer, ¿sabes? No vamos a desperdiciar nada. Y ya que tenemos enderpelazo, pues vamos a hacerla. Vamos a traer. Son botellitas de cristal, pero chicos, son cosas de cristal muy, muy valiosas, ¿sabes? Porque son de arena picada a mano. O sea, yo le llamo puro, cristal puro. No creo que no nos no va a alcanzar, ¿eh? No nos no va a alcanzar. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. No me va a alcanzar esto, ¿eh? Pero si tenemos que... Sí. Creo que sí, ¿eh? A ver. Sí. Se va a alcanzar. Se va a alcanzar. ¿Quién dijo que no? Luego viene lo más épico, ¿eh? Lo más épico es hacer las pociones. Le voy a subir volumen y voy a mandar a esta madre que no quiero música. Quiero música épica. Bueno, ¿por qué no? Ojalá que no, no. ¿Se escuche bien la música? Espero que sí. ¿Se oxidó? ¿Se oxidó? Ni madre, se oxidan esas weas, ¿sabes? Bueno, por lo pronto, vamos a dejar los shulkers por aquí. Créame que aquí va cristal. O sea, va bloques de hielo. A ver. Uy, joder, tío, joder. Ok. Vamos a vaciar esto porque las shulker lo vamos a necesitar para ir. Vamos a hacer una pequeña simulación, ¿vale? En este caso vamos a primero hacer las pociones. Que esto, tengo todo listo. Me hace falta más varitas de Blaze, pero. Pero bueno. Por ahora es lo que hay. A ver si apuntamos así. ¿Llega hasta allá? ¿O no llega hasta allá? Sí, llega perfectísimo, tío. Llega como si no hubiera un mañana. Como verán, tengo una cierta habilidad para estas cosas. Pero me fastidia muchísimo. Ya está. Pam, 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 pam. Pincha hacha asquerosa. Pimba, perfecto. Vamos a traer más lo que es. Mientras que eso se. Vamos a traer más varitas de blazers. Joder. No, no. Tío, los hacks, tío. Me olvidé de desactivarlos. Una disculpa. Ese es un bug, ¿vale? Es una broma, es un bug. No crean que llevo hacks aquí. No, 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 para nada. Vamos a llevar, aquí están. Uy, joder, se me van a la verga todas mis varitas. No mames. Ya me haré unos cofres. Y ya me haré más granjas, patitas de conejo. Todo lo que se requiera, ¿vale? Ya se está llenando. Por lo pronto, vamos hasta acá. Esto ya está lleno. Vale. Vamos a farmear más de esto. Ojalá que sea suficiente. Tío,
¿Se acuerdan cuando en Bedrock creabas, estabas así, uno por uno, como menso? Ahorita, en la 1.16, 17.01, eso se pudo hacer. No saben la alegría que me dio hacer esto, ¿eh? Porque yo he jugado desde la 1.2. Y en esa época sí se podía. En la 1.2, si se descarga en la 1.2. Mierda, ahí no es. Se puede, se puede. Sí. Joder, tío, joder. Ok. Se viene las pociones, ¿eh? Ahora les explico cómo va el tema. Aún falta. Bien, perfecto, me alcanzó, justito me alcanzó, ¿eh? Aún falta meterle más botellas. Pero no hay problema, aquí tenemos para rato. Ok. Nos llenamos el inventario de cosas. Tío, de cosas dije. Y spameamos las botitas como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana, para que se vaya llenando, pues, ¿no? Y hacer las pociones. Y ahora les explico de qué va el tema de. A ver, en los dos lados da igual, ¿vale? Porque es un mismo de soldador, así que se está saturando. Joder, si puedo pronunciar bien las palabras. Ya hay un poquito de lag, un poquito nada más. A ver. Disculpenme, chicos, pero tenemos que llenar el almacén. No llenarlo, sino más o menos un poco, pues, ¿no? Para que vayamos procediendo a lo mocoito. Ya se llenó. Ya, esto es los últimos 3 stacks y queda. Vale. No hay ningún pinche. Después me explota un creeper, sería lo. La mamada, ¿eh? Sería una. Una joda bárbara. No, no mames. Y son. Aquí son en Perú 2:30, tío, de la madrugada. Muchas gracias por seguir viendo. Y no tengo cama. La cama está abajo, ¿verdad? No quiero que me explote un creeper ahora. Justo ahora. Sería una joda, pero tremendo. ¿Qué fue eso? ¿Fueron zombies los que cayeron a mi izquierda? Ok, vamos a proceder a hacer las pociones. Me cago en la hostia. A ver si puedo volar. Si tengo un poco de lag por las botellitas que están subiendo ahí. Falta el beacon. Que va acá en medio el beacon. Pero bueno, ya está todo, ¿verdad? Ya está todo. Ahora, las pociones de respiración contra, o sea, de protección contra el fuego van a ir aquí, ¿vale? Ahí, perfecto. Ahí van a ir. Ok, vamos a llenar. Entonces, ¿cómo iría así? Como son 18, tengo que aquí contar 18, ¿vale? O sea, tengo que colocar 18. Ya los tendré separados en su momento. A 18. 18 también de bolitas de magma. Perfecto. Y de redstone, porque quiero que duren. Como 19, no, 18. Perfecto. Y tendría que ir en orden, en este orden. Primero la verruga, luego la bolita de magma, luego la redstone. Y solo presionas el botón. Y se colocaría en orden, ¿vale? Miren, uno y se empiezan a hacer. Vamos a verificar que todo esté marchando bien. Le subimos un volumen porque este es un placer auditivo. No tienen ni idea que es un placer auditivo. Miren, muchachos. 3, 2, 1. Oh, joder, Dios. Qué placer. Miren ese placer. Todo está marchando bien. No hay ni un bloque que sea colado por aquí. Nada, todo va bien. Todo va perfectísimo. La última, sí, todo está bien. Ok. Ya se hicieron respiración y falta la. Ah, claro, la redstone. Como al ser un botón. Aquí va una palanca, ¿vale? Aquí está la redstone. Entonces presionamos. O sea, aquí va una palanca porque, como son 3 ingredientes, deja uno, al regreso deja el otro. Y como solamente se fue 2 veces, se quedó aquí con la redstone. Entonces, acá sería una palanca. Si colocamos 4, va, tiene que hacer 4 viajes. 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, eso hay que esperar que se haga la redstone. Oh, ese placer, tío, de que suena así. Luego, a ver si todo marcha bien. Teníamos que, pimba, esto se iría al carajo.
Ya vi que se colaron algunas cuantas, es cuestión de un tic. Pero lo importante es eso. Y ahí están las botellitas. Hay unas cuantas botellitas de agua que se colaron, pero no importa, no importa, no importa. Ya es cuestión de un tic que hay que solucionar ahí. En el tema de la... Una vez que ya está, van a ver, ahí. Una vez que se terminan de contar ello, suben. Se van. ¿Qué carajo pasó por aquí? Espérate. No mames, ¿en serio? A ver. Son problemas técnicos, ¿vale? ¿Hola? ¿Hola? No se están guardando, ¿verdad? Tío, se fueron al ¿qué pasó? ¿Me olvidé de colocar un bloque de cristal? No mames. No me digas, tío, que es en serio. A ver, espérate. ¿Vieron cómo se fue a la verga? Espérate. ¿Por qué se fueron a la verga? Bueno, vamos a proceder a hacer esto. Por... No sé, pero se fueron a la verga, ¿eh? No entiendo por qué, pero bueno, es cuestión de cerrar esto bien. Es Minecraft. No quiero romper ese bloque porque ya veo que se va a joder todo. Bueno, ya. Ahí estaría bien. Y ya. Y... joder, listo. Yo creo que ya. ¿Y dónde se fueron, por cierto? Musiquita. ¿Dónde están? Botellas. ¿Alguien se fueron al chorizo? Pero no sé dónde carajo se quedaron, hacemos, mientras vamos haciendo otras. Otra tanda, ¿sabes? Para ver qué onda. Bueno, necesitamos 18. Ok. Son problemas técnicos básicos que ya lo solucioné fuera directo. 17, 18 y Rexton 18 también. Me cago en la verga, no sé contar. 18, 19, me cago. 18. No está en orden. Sí, está en orden. Perfecto, vamos a activar la música. Mira, ahí deja un ingrediente y al regreso deja otro. Deja, coloco música, ¿vale? Se bloqueó esta madre. No. Pon el código bonito. No, puto. No, hijo de tu hermana. Perfecto. Ok. Presionamos de nuevo porque la raza se quedó ahí. No, se fue otro men. Ahí están. Ya los vi. Mientras tanto voy a hacer la prueba de qué pasó, por ejemplo, mira, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, se han saltado, digamos, unos cuantos ticks. Y no sé a qué se debe, pero me parece que se debe a que este necesita un tick más. Yo creo que es eso, ¿vale? Que necesita un tick más. Vale, esto de acá arriba necesita un tick más. Me parece, a ver, son 1, 2, 3, 4 ticks. Y aquí solamente hay 4, vale. Necesito un tick más, vale. Es cuestión de... No quiero que suceda ese error, ¿vale? Así que vamos a eso mismo. Vamos a proceder a guardar estas cosas que son tan valiosas. Tío, no puede ser que... Quiero ver también qué está pasando con el vidrio.
que no llega a guardarse del todo, o sea, bien, correctamente. No sube, mejor dicho, a eso me refiero. Pero bueno, acá tenemos mucho de esta madre. Vale. Ok. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Pimba, pimba, pimba. Ok, me facilita esto. El tema de aquí, aquí, aquí. Tío, estoy cogiendo las mismas pociones. Me cago en la hostia. Vale. Vale. Ok, perfecto. Y aquí abajo no me gusta que aparezca esta como gris o algo así. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son pequeñas fallas que siempre hay, ¿sabes? En la redstone. Pero no son fallas tan grandes, obviamente. ¿Qué carajos? Ah, ¿verdad? ¿Tanto? Esto también es poción, sí. Vamos a proceder a guardar esto. Oh, no. Así, así. Ok. Ah, verga, esto así. Vale. Perfecto. Esto ya, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ahí. Ya se hicieron, me imagino. Ya están con 8, 3 minutos. Oh, ¿y la resto? Resistencia al fuego. ¿Y la resto? 8 minutos. Este no ha tenido resto. Por algún pinche motivo no. Tienen que ser todos de 8 minutos, ¿eh? Y aquí, ¿cuántos dejó? 8 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 8, 8, ¿por qué? ¿Que dejé 17? No creo, muchachos, ¿no? Tío, yo no entiendo a veces el arresto. A menos en Bedrock. Al menos en Bedrock es un poco trolazo, ¿eh? 3, 3, 3. Bueno, ya que estamos. Ya que estamos, ¿por qué no? Necesito redstone, porque yo no quiero dejarlo con esos ticks. Todo feyuskis. Aquí, un poco de redstone. No me vendría nada mal. Bueno, aquí dejamos. Vale. A ver, voy a checar un rato el mapa. Quiero estar bien seguro, ¿vale? Un momento. Quiero ver los ticks de que necesito. Porque la magia está en un 99.9% para ser terminada. Solo necesito un tick. Un tick, un tick. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, y aquí son 4 hacia arriba. Ah, joder, acá hacia arriba son 4 y aquí es uno hacia abajo, ¿vieron? O sea, más o menos va así. ¿Cuántos viene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en el 7. Y luego agarramos dos así. Ok. Vale. Ese es el pequeño. A 4 ticks y el de abajo es a un, el de acá es un tick, ¿verdad? O sea, normal. Claro, podría ser. Sí. Vale. Vale. Ya está en la memoria. Creo. Tío, no se vayan. Al menos dejen un mencocora, un me disgusta, un no sé, lo que quieran. Muchachos, estamos aquí con una de las mejores granjas, máquinas, slash. Con problemas técnicos, pero al final y al cabo. Vamos a hacer la dormición ahorita. De aquí viene lo más importante, ¿sabes? ¿Qué es? Crear todas las pociones. Tenerlas en un orden con su respectiva poción y todo, o sea. Y queda, eso sería. Pregunta, ¿cuántas botellitas se han pasado de más? Ahorita hago la redstone, esa sencilla. ¿Vale? Pero quiero ver cuántas botellitas de estas se fueron al chorizo.
Tiene que ser 16, ¿vale? Y ahí está. No, 18 tiene que ser. 9 y 18, ¿vale? Es por ese tic de más que sucedió. Vale. Eso tengo que darle un clic. Dale un tic, un clic con resto. Vale. Vamos a quitar esto mismo. No, ¿por qué pasa eso? No mames. ¿Es en serio? ¿Me salen volando? ¿Por qué carajo salen volando? ¿Alguien me lo puede explicar, tío? No mames. Ah, a ver. Ya sé, aquí son 4 ticks. Oh, hay 3, no. Son 4. Tío, son 4 ticks ahí. Vale, ahora creo que sí. Ahora creo que ya. A ver. Vale. Ya que estamos, vamos a colocar esta cosa aquí. Vale. Creo que ya va a estar, ¿sabes? A ver. Podríamos dejar esto merito por acá. Todas estas cosas. Y luego ya procedemos a dejarlas en su lugar, ¿sabes? A ver. Se supone. Una parte salió volando por un costado, ¿sabes? No sé qué onda, pero una parte salió volando por un lado que no sé hacia dónde se fue. Pero bueno. Ya vamos a proceder a ver qué onda. Vamos a... No, se me acabó esta madre. Y necesitamos vidrio, verde. Aquí tenemos, dime que sí. Uff, joder. Redstone, verde, vidrio verde. No hay. Dime que aquí tienes, tío. No, tío, venga ya. Bueno, hacemos más, gente, hacemos más. No es un fail, obviamente no es un fail, pero no contaba con eso, ¿vale? Cristales. Este es magenta, no nos sirve. Vale, no nos sirve. Vamos a hacer meramente morado. Aquí tenemos morado. Vamos a proceder con el tinte morado. Vale, vamos a proceder con unos 8 stacks, que no vamos a lograr 8, pero bueno, no importa. Listo. Ok, se viene lo chido, solo falta una pequeña prueba, que pase esto y queda. Ahora sí, vámonos. Vamos a hacer una pequeña prueba por aquí abajo. Pero primero vamos a tener que colocar estos cristales en su lugar. Tío, venga ya. Vale, el cristal que me hace falta es aquí. Eso. Vale, tiene que ir uno aquí, otro acá, otro aquí y otro acá. Vamos a hacer la simulación. Todos están a sus respectivos ticks. Vale. Venga ya. Pimba. Pola recontra. Refu free fun fly, tío. Venga ya. ¿Qué carajos? ¿Esto cuántos tiene? Tiene 2, ¿eh? Vale. A ver. Venga ya, tío. No me jorobes, ¿eh? O sea, de verdad me encolera. Venga ya. Creo que le falta esto. No le falta nada. Mira, ¿sabes qué?
Este es el chorizo, tío. Vamos a colocar todo el cristal a ver qué onda. No mames. Vamos a colocar todo el cristal ya que estamos. Ya. No sé si ese será el problema, pero ya que estamos, vamos a colocar todo el cristal. A ver. Al final, me va a salir más rentable hacer esto que tratar de resolver el problema. ¿Que el problema cuál es? Y si dejamos esto abierto, ¿influirá? Pues no lo sé. Bueno, en fin. Vamos a proceder, ¿vale? Vamos a proceder todo esto porque creo que aquí hay un problema. Aparte, los tics ya están todos correctos. No sé cuál más sería el otro problema. O sea, acá un experto en Redstone. Alguien que me podría ayudar. Yo he diseñado esta máquina y funciona bien. No sé por qué carajos ahorita. Seguro para que me dejen aquí la peor pega. Pues son cosas que suceden en directo, ¿sabes? Pues son cosas que pasan. Vamos a hacer la prueba con un pinche ítem, ¿vale? Esos que se vayan al chorizo y esos ítems, ¿dónde están? Ya ni sé dónde carajos se han volado. Pero bueno, a ver. Vamos a proceder con la vaina esa de la redstone de allá atrás. A ver, joder. Necesitamos repeater, algo de esto, bloques de construcción. Y ya. No sé cuántos eran para acá. Pero sí recuerdo que hacia acá abajo eran 3. Verga. 2. Vergación. Tío, bloque de miércoles, ¿es en serio? Creo que 3 eran, ¿no? Creo que sí, creo que no, no lo sé. En fin, necesitamos Ender Pearls. No tengo, perfectísimo, tío. Me viene de perlas que no tenga Ender Pearls. Como si fuera tan bueno en las elitras. Oh, están arriba algunas pociones, Vale. Ok, entonces viene así, ¿no? Viene así. Viene esto acullá. Bueno, ya me estoy complicando, pero bueno, es un poco más apegado, ¿vale? Pero yo quiero probarlo así. Este eran 4. Puto. 4. Sí da, porque hasta me da. Sí, sí da. Perfecto, así. Vale, 4, vale. Tío, venga ya, tío. Es que me flipo un poco el hecho. Aquí va uno normal, ¿vale? Y aquí era así. Aquí va 4, acá va un polvito de resto. Y ahí va uno. Claro, 1. Arriba 4. Y ahí está todo conectado. De ahí lo muevo, ¿vale? Porque se puede mover un poco más, se puede compactar. Pero en definitiva ya estaría. No tendría que pasar nada. Solo es presionar un botón. Y ya. A ver. Vale, a ver. ¿Todo funciona bien? Sí. Va bien. ¿Todo el cuadrado está bien? Está bien. A ver. Joder, tío, ya. Tío, venga ya, tiene que funcionar esto. Primero se tiene que activar el bloque, el pistón de acá. Tío, no, no, por favor, venga ya, no. Vale. ¿Salió volando? No, perfecto. Está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Dime que sí, tío. Joder, sí. Va bien. Era el cristal, tío. Ya se está llenando. Vale. La idea es esta.
Por ejemplo, tener aquí una hilera de poción contra, de protección contra el fuego, caída lenta, velocidad, debilidad, curación, daño instantáneo, veneno, salto. Tenemos acá fuerza, el de maestro de tortuga, todas las pociones, ¿vale? Todas, todas, de levitación, todas, todas, las 15 pociones que existen. Menos la de Wither, porque no creo que se pueda hacer. Entonces ya llenó un cofre doble, ¿vale? Entonces la idea es esto. Supongamos que todo está lleno, entre comillas, ¿vale? Vamos a hacer la dormición. Vale. Está funcionando bien, 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 bien. Creo que el beacon faltaba, ¿eh? Falta el beacon, pero bueno. Ahora, entonces tú simplemente vendrías por aquí con tu shulker. Entonces dices, a ver, colocas tu shulker aquí. Dices, a ver, ¿qué quiero? Quiero fuerza. Le das, se va. Aquí ya no hay nada. Entonces, en estos momentos, el shulker estaría llenándose de la poción que tú has elegido, ¿vale? Entonces, simplemente esperarías un rato. Una vez que eso está funcionando, ahí está el shulker llenándose, ¿vale? Una vez que se llena, a ver, vamos rápidamente, tío, rápido, rápido, rápido. No, venga ya, ya la jadí. Popa. Ok, ya llegó, 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 llegó. Me cago en la vergación. Entonces la idea es esta. Tú te sirves, ¿no? Tú eliges lo que quieres, colocas cuántos shulkers vas a querer y el shulker te regresa con un bloque. No, esto es, ese es aparte, ese es, se fue. Y aquí están las pociones. ¿Vale? Esa sería la idea principal. Ejemplo, otra vez un ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? A ver si tengo un shulker por aquí vacío. Vale, esto. Vale. Esto de acá vamos a proceder a que se vuelva a llenar. Ok. Vamos a proceder a que se vuelva a llenar. Pero para eso vamos a. Ahorita vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a proceder con el. No, aquí no. Vamos a hacer levitación, ¿vale? Vamos a hacer levitación. A ver, tío, a ver si yo. ¿Cómo era para hacerlo? Era así, ¿no? No, me cago en la hostia, tío. En serio, me salía y ahorita ya no. Verga, ya, venga, venga, ya, venga, ya. Ok, entonces ahí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo ahí meramente, ahí. Dime que sí, dime que sí. ¿Sí o no? Ni vergas, ni vergas. Pero bueno, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto y podemos hacer esto. Cuando no te funciona algo, pues trata de hacerlo lo más que puedas. Ahora vamos a hacer limitación, ¿vale? Y vamos a colocar en el segundo slot. No, solo que no te vayas, carajo. Vale, esto, esto. Ok. Vamos a hacer limitación. Para eso necesitamos. Vamos a necesitar. Lo que son membranas, membranas, membranas. Vamos a dejar ya la resto porque esta máquina ya está finiquitada. Está al 100% realizada. Redstone, aquí tenemos horno, no me sirve. Esto tampoco. Ya estaría, ya estaría. Solo vamos a traer membranas y queda. Joder. Shit. Membranas, membranas. Aquí. Esta es la antigua máquina de pociones, ¿vale? Y aquí tengo algunas cosas. Acá hay membranas. Y redstone tengo. Verrugas también tengo. Así que vamos a hacer levitación. Esta máquina aún tiene, ¿vale? Porque como hace dos shulkers por cada. Cada vez que haces tus pociones, hace dos shulkers enteras. Así que aún tiene. Vamos a hacer el siguiente slot. Que aquí va a ser levitación, ¿vale? Aquí mero va a ser levitación. Entonces elegimos levitación. Que es de la siguiente manera. A ver. Levitación se hace siempre con 18 porque tenemos 18. Joder. 18. 18. Ahora, 18 membranas. 20, 18. Y vamos a hacer lo que dure 4 minutos.
cuatro minutos, ¿no? Lo colocamos todo en orden, porque así es la máquina esta, si no sería más compleja. Y bueno, es lo mejor para hacer pociones masivamente. Me cago en la hostia, 18. Le damos, esto tiene que ser tres recorridos, ¿vale? Porque hay tres ingredientes. Entonces ya saben, se va uno, viene el segundo, por cada ida deja un ítem, ¿vale? Así que queda uno. Y le vamos a meter al tercero. Y acá estaría las cuestiones estas. ¿Vale? Entonces se está haciendo. Por cierto, vamos dejando este tema de aquí. Ah, no, no, se va a malograr. Necesitamos cohetes. De fuegos artificiales. Y nos estaba haciendo las cositas, ¿vale? Y luego ya pondré cofres con los ítems así. Iré a farmear más blaze. Patitos de conejo para llenar todo este almacén, ¿vale? Pero por lo pronto. Ok, ahí se hace ya uno de 4 minutos. Y todo se estaría haciendo de 4 minutos, ¿vale? Ok, me mola. Y la decoración va a estar más bonita, pero bueno. ¿Se viene? ¡Oh, tío! Mira ese sonidito. Flipa. Ok, ya estaría de 4 minutos todo. Desde aquí hasta aquí, ¿verdad? 4 minutos. Perfectísimo. Entonces tú solo colocas el botón saco de salida. Y se van a ir todos y van a volver nuevas botellitas. Ya saben que por aquí llega esta madre. Esto ya no lo quiero, la verdad. Punto importante. Debe estar primero accionado el ítem que quieres. O sea, aquí van a ir pociones de levitación. Cada uno con su... Entonces, cuando vas a hacer una poción, presionas el botón donde quieres que vaya, ¿vale? Entonces ahí tenemos todos los ítems. Suben. Por favor, no salgas volando. Me cago en la hostia. Perfecto. Y estarían en el segundo slot. Vamos a ver si está funcionando. Todo correcto. Segundo slot, papá. Y ahí está. 10 de 10. Al fin, joder. 8 horas. Ayer 5 horas y media. Hoy 3 horas. Ya van. A ver, 120. Sí, 3 horas. Bueno, ponle 9 horas haciendo esta máquina. Con errores, conversando. Es que cuando uno conversa, ya está. Entonces ya estaría listo. Eso sí, tiene una pega. Que es, a ver. Que tendrías que tú primero elegir, no sé. Primero un shulker. Por ejemplo, vamos a acá tengo uno vacío, ¿verdad? Aquí, vale. Colocas tu shulker, entonces va a detectar que acá hay un shulker, pero está vacío, ¿vale? Lo puedes poner donde sea. Entonces, si yo quiero poción esta de aquí, de resistencia contra el fuego, se va a colocar aquí. Pero si yo quiero, se pueden colocar los shulkers que quieras. Si quieres lo llenas esto. Si quieres 3, 4, lo que quieras, ¿vale? No hay ningún problema. Pero es de un solo, uno por uno. O sea, si primero esto viene, lo recoges, vuelves a enviar, vuelves a... ¿Vale? No sé, agarras que no agarras acá. Voy a meterle uno de poción, uno de curación. No, así no funciona. Primero uno, se va, se abastece y vuelve. ¿Vale? Prueba. Vamos a hacer de caída lenta. Presionas, se va el shulker, ya sabes, tú solamente esperas. Si quieres, vamos acá un poquito más de... De botellitas, ¿por qué no? O sea, siempre mola, siempre viene bien echar botellitas por acá de vez en cuando. ¿Sabes? Se va llenando el almacén. Y ya llegó, creo, ¿no? Todavía. Entonces, ese indicador, cuando ya está el shulker ahí ya hecho, ya puestito acá, épico, te estaría marcando. Y obviamente esto se tiene que resetear. Esto de aquí se tiene que apagar cuando venga. El shulker. A ver si llega. Hola, shulker. Me imagino que debe haber bloques en el otro. Digamos, no está viniendo por el tema de que el shulker está, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Seguro ha habido un bloque que se ha quedado en el... Eso sí, lo más seguro es eso. Que en la tolva ha habido algún bloque y se ha metido a la shulker.
Entonces detecta como que no está lleno, ¿sabes? Es la falla más probable. Pero bueno, es parte de... yo dije que era para vaciar todos los cofres, todos los tolvas, pero bueno, es lo que... Ahora lo vacío y ya verás cómo funciona. Porque sí, porque debería funcionar. A ver. Sí, aún no está viniendo, así que vamos a proceder a eso. Aquí iría una escalera invertida, ¿vale? Pero prácticamente ya estaría funcionando todo esto. Vamos a ver qué procede con esta wea. A ver si puedo meterme por aquí. Que creo que sí, creo que no. Creo que sí, ¿eh? Vale. Aquí. Vale. Ah, no, acá, aquí es, aquí. Joder. Tengo, si tengo cristal, puedo romper esto y ver qué onda, ¿vale? Con el Shulker. A ver. Tío Shulker, ¿qué pasa con tío Shulker? Vamos a romper esto. El Shulker está un poco, digamos, por así decirlo, se le ha metido un bloque de más, por eso no se va. Joder, se fue, me cago. Pero ya verás, aquí tiene tolvas, ¿ves? Entonces por eso es que no se ha ido, no detecta que está como lleno, ¿me entiendes? Pero es por eso, nada más. Me imagino que las demás tolvas estarán igual, ¿sabes? Tendría que hacer una limpieza, pero por ejemplo acá ya no hay, así. Pero bueno, vamos a ver qué sale colado al Shulker. En teoría ya estaría funcionando esta wea, ¿eh? Solo faltaría llenarlo a full. Joder, si me deja volar. Perfecto, vamos a hacer la dormición. Pero ya, hasta aquí dejo el stream, salí volando, ¿eh? Qué buen bote, papá. A ver, vamos a ver qué sale. Ya está, ya detectó ahí el Shulker, por ejemplo, ahí está. Así tendría que salir, marcar. Y bueno, yo estaría por aquí fuera de... Ah, me falta una pequeña... Para reiniciar esto, me hace falta un pequeño mecanismo ahí, que ahora lo hago. Porque estaría cuando regrese el Shulker, esto se tendría que apagar, ¿vale? Para que tú vuelvas a elegir otra poción. Pero eso es rapidísimo. De hecho, lo voy a hacer. A ver qué tiene. A ver, ¿qué te has dejado por aquí, tío? Un cofre. ¿Vieron? Este no importa. No importa esa botellita. Pero ese cofre impedía que no salga el... Como si, era como si no se hubiese llenado. Pero para que se hubiese llenado, tendría que estar así. 64. Esto cuenta como un pulso más. Los que saben de Minecraft técnico se van a dar cuenta. Entonces, por lo pronto, esto es lo que tenemos. Y vamos a hacer esa pequeña circuito de redstone que me hace falta para que reinicie esa luminaria. Bueno, todas en realidad. Y eso sería todo, que es un poquito de piedra, un poquito de redstone, un comparador, la verdad, también. Y también va a hacer falta un pistón pegajoso, creo. Creo que ya tiene, no lo sé, pero vamos a hacerlo. Y estaría, aquí va una escalera, obviamente. Esto, ve, aquí. Uy, casi me caigo, me cago en la hostia. Yo lo pondría, ¿dónde? Aquí merito. Bueno, el circuito original está aquí, así que lo vamos a hacer ahí. Vale. A ver si lo logramos. No, mucho, me pasé de verga. Ahí. Cuando esto detecte, pues obviamente va a enviar una señal de redstone por aquí. Así meramente. Alargamos la señal y ya está. A ver. Vamos a meter uno lleno, ¿vale? Vamos a meter lo que falta, ya que estamos. Sacamos esta poción y ya estaría, ¿vale? Vale. Entonces, colocamos esto, que ya faltan dos nada más. Presionamos lo que queremos. Se va a ir. Esperamos un ratito. Dejamos la redstone por acá y ya estaría por aquí terminando el stream. Muchas... Pero vamos a ver que funciona 10 de 10, ¿vale? Aquí no hay ninguna pega, no hay ninguna joda. Todo está
a la legal. A ver, esperemos que venga. Pinche Shulker, mira, ahí se tendría que reiniciar ya este luminaria. Me cago en la verga, no se iluminó. No se reinició, ¿por qué? Porque no tengo ni la menor puta idea de por qué. Ah, mijo, me cago en la hostia. Falta extender de ahí. O sea, sí se activa, pero falta. A ver, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Ah, vergación, tendría que hacer esto. Sí, tendría que hacer esto y meterle un repeater aquí, ¿vale? Para que luego que pim pim va, se reinicia. Bueno, en fin. Vamos a ver si ya se llenó esto. De hecho, lo voy a hacer ahorita mismo. ¿Por qué no? Si es un pequeño repeater nada más. Y vamos a ver. Tendría que estar lleno esto. Como verán, de caída lenta. Perfectísimo. ¿Vieron? Y aquí lo dejamos, ¿vale? Yo voy a empezar a farmear algunas granjitas. Voy a empezar a hacer las que me falten, porque no tengo todo. Voy a llenar ese almacén. Voy a hacer un pequeño... digamos un pequeño y sencillo... A ver... Vale, esto va a llegar rápido y se va a ir. Este de que... Apagarlo, bueno, creo que con 2 ticks basta. Con 1 creo que basta, pero bueno. Y eso sería todo, gente, así que... Yo voy a empezar a hacer eso. Esta escalera creo que ya no me sirve. A ver. Y bueno, esto está de más. Ok. Y lo dejamos todo por acá, ¿vale? Al siguiente clip, esto ya estará lleno. Bueno, semi lleno, los que me falten, pues como maestro de tortuga no tengo ni madres de caparazón. Y bueno, va a quedar un poco vacío. Lo voy a organizar conforme a mis necesidades, obviamente. Y bueno, aquí lo dejamos, ¿vale? Esta sería la pequeña máquina, a comparado de mi antigua máquina que estaba por aquí. Ya me estaba dando... ¿Por qué decidí hacer una nueva? Porque ya, cada vez que yo quería una pociones, venía. Tenía que hacer, ¿vale? Porque tenía que hacer, esperar a que se hagan, presionar este botón. Y por acá me salía la salida de lo que quería, ¿vale? Acá tengo unas cuantas, que lo que uso mayormente es estas cosas. Pero bueno, tenía acá un pequeño sistema de llenado básico, con todo el basube y ya. Pero tío, esto es la leche. Voy a demostrar que ese foco sí se va a apagar, ¿vale? Así que, joder. Vamos a ver. La última. Según yo, eso se tendría que apagar. Apágate, pinche foco. No mames. No mames. Bueno, al estar uno va a tomar como prioridad este, ¿vale? Así que normal. Vale, no sé por qué carajo no se apaga esto. Vale, ya se llenó, ¿verdad? Sí, a ver. A ver, ¿qué carajos? ¿Por qué se quedó oficiado esto? No tengo ni la más fucking idea de por qué. Bueno, se tendría que haber apagado. De hecho, se apagó. De hecho, ya está el shulker de regreso. Son pequeños problemitas que tengo que solucionar. Ya está apagado, como vieron. Y aquí está la resta que envié, que ya estaba llena, obviamente, el shulker. Bueno, gente, lo dejo hasta aquí nada más. Gracias por ver el video. Se va a resubir en YouTube. Gente de YouTube, suscríbanse. Espero verlo subido ahí. Ojalá. Y bueno, muchachos, ya voy a descansar. A las 3 y 13 de la madrugada. Amen Minecraft, amen los mecanismos. Téngale mucha paciencia. Y bueno, hasta la próxima. ¿Vale? Se les saluda Omega. Y denle like al video. Un besote. Y se os quiere. Y nos fuimos. Y por cierto, ¿se terminó de hacer esto? ¿O no? A ver. No se terminó de oxidar, ¿eh? Aunque sea uno de acá, no. No. Pero bueno, gente. Eso sería todo de mi parte. A ver si logro volar aquí. A ver, no. No estoy muy acostumbrado. Vamos, tío. Perfecto.
Máquina terminada, proyectos a futuros, así que gente, muy bien, 10, papá, hasta la próxima, la granja de hierro, la granja de oro, bye bye, adiósazo, hasta la próxima gente, un beso y se me cuida.